Bueno, ba, egunon guztioi, egunon guztioi eta atzo esaten nun bezala xo, ongi torri. Eh? Gipuzkoako aldundiko ekonomia sustapen, turismo eta landagarapeneko departamentuaren izenean panel honetara. Atzokoan, atzokoan ba gauza asko kontatuen ditu atzokoan e, ekimen desberdinak agertu genitun etorkizuna eraikiz aterkipean zer lanildo abian jarrita dauden zein dian proiektuak hitz aukerarik ere ez geni zuen eman e, eskaletak zeuden eran baina gaur entzuteko ordua da eh? entzuteko e, garaia da lenik eta behin kanpo adituak ditugu eta kanpo aditu hoiei azken bi egun hauetan ikusi entzun eta e, ikusi ikusten gauza guzti inguruan behauen eritziak behauen ikuspuntuak emango dizkiguten mai gainean ipiniko dizkiguten mai gainean eta ondoren e, irikiko dut baita ere galderak egiteko aukera emango dizuet Amen saudeten hoy. Má y patuco va parte hartu de un gustión, artian. Por un bester gabe, si os parece, me gustaría invitaros a, a los expertos eh, que estáis hoy aquí presentes con nosotros, porque hay un cuarto que se conectará vía telemática posteriormente. Entonces, Javier Hernández, si te parece, Yolanda Martínez y Jordi Serrano, si me queréis acompañar. Bueno, pues si os parece empezaré con las presentaciones, eh, presentaciones de cada uno de vosotros, sentidos libres de completar, corregir aquello que pues que no diga bien, eh, si si es que hay algo que no lo haga en algún momento. Entonces vamos a empezar por Javier, eh, Javier Hernández, Javier viene de Madrid, es doctor en electrónica por la Universidad de Navarra. Y completó sus estudios en los campos de la gestión empresarial, así como mayormente en el ámbito de fusiones y adquisiciones también. En muy diferentes países y muy diferentes universidades, ¿eh? teniendo una experiencia eh, bastante amplia en ese ámbito. ¿eh? Universidades como las de Michigan, China Europe International Business School, Harvard o la propia IS Business School. Fue fundador de la primera compañía de microchips en España. ¿eh? Tanto que se habla ahora de los microchips, pues fue... El no tengo, ¿eh? si alguien quiere... Dale, no, no los pide Y eh, es experto ¿eh? en el desarrollo de compañías de alto potencial, estrategias innovadoras en negociación y en acuerdos. Eh, en este momento es eh, director global de Maney Little Fuse Corporation y socio fundador de la consultora Alfil Partners. Y, y, y también participa, yo creo, como profesor en el ámbito de emprendimiento. En la IS Business School. Seguro que me he dejado muchas cosas en la gatera, pero yo creo que lo más importante, eh, habiendo hecho esa tarjeta de presentación, es darte la palabra eh, y bueno, ver y que nos cuentes un poco qué es una vez que has conocido más de cerca a de Torquis Unareixis, qué es lo que te ha llamado la atención, qué aspectos reseñarías en el ámbito positivo, cuáles crees que son aquellos aspecto aspectos de mejora, etcétera. Entonces, te cedo la palabra. Bueno, pues buenos días a todos. Un ahí. un bonin. Al final, la verdad es que cuando, cuando leemos estos, estos currículums y tal, uh, yo a veces miro para atrás, ¿no? Porque digo, pues a mí no me suena que hayas que haya tontos en todos esos sitios. Pero bueno, si has hecho tu investigación, supongo que, que será así. Um, me gustaría empezar quizás con, con un pequeño disclaimer inicial, um, sobre, sobre lo que vamos a hacer ahora aquí los, los expertos ¿no? que básicamente se nos ha pedido que critiquemos desde, desde el punto de vista constructivo eh, o que demos nuestra opinión sobre el programa de toqui y y sobre los bueno en realidad sobre los últimos cinco años eh, y el trabajo que se ha estado que se ha estado realizando ¿no? eh, es una posición tremendamente tremendamente cómoda la nuestra ¿eh? venir aquí a mesa puesta a, a criticar lo que han hecho otros eh, y por eso digo que el disclaimer debería empezar con, con darnos cuenta de un tema. Esto, como cualquier otro proyecto, eh, se suele decir en la empresa que it's all about execution, ¿no? O sea, todo va de cómo se ejecute eh, la cosa, ¿no? Eh, y aquí ha habido gente que ha estado durante cinco años, que está, y que estará, espero, algunos más ejecutando. Con lo cual, yo creo que el primer, eh, el primer outcome que tenemos que sacar de esta, de esta reflexión es, es un agradecimiento brutal eh, eh, a la gente que ha estado liderando esto. En, en la época en la que nos ha tocado en la que os ha tocado liderar esto además que que yo creo que nadie podría haber previsto eh, eh, lo divertido que iba a ser ¿eh? todo, todo el entorno ¿eh? o sea que vaya por delante que, que independientemente de las opiniones que tengamos aquí, y de, y de que saquemos algún punto que igual pues, eh, se puede entender como punto de mejora o como debilidad, etcétera eh, Lo hacemos desde la mayor de las humildades y reconociendo que lo que se ha hecho hasta la fecha es, es para, quitarse, para quitarse el sombrero. ¿De acuerdo? Eh, entonces, hecha esta pequeña puntualización, yo sí que empezaría por, eh, quizás es la deformación ingenieril, pero por, por eh, empezar viendo cuál es la definición de los términos. ¿no? Hablábamos de... Eh, o queríamos hablar del tema de economía sostenible, bueno, pues eh, básicamente yo creo que sería de alguna manera interesante eh, ver qué entendemos todos por economía sostenible. En el sentido de que muchas veces cuando empezamos a hablar de estos términos, dejadme que los califique de etéreos, eh, cada uno tenemos nuestra, nuestra adaptación. ¿no? Eh, hablamos gratuitamente de innovación, hablamos gratuitamente de de modelos eh, socioeconómicos. Hablamos no gratuitamente, sino que bueno, que quizás no, no está todo tan claro como cuando hablamos de, no sé, no de chorizos, que un chorizo es un chorizo. ¿eh? O sea, es, es bastante más más objetivo. ¿eh? Entonces, eh, buscando, buscando eh, un poco el, el, la definición, una definición escueta, eh, pues se habla del bienestar de los pueblos eh, en base a un uso responsable de los recursos y en lo posible respetando el medio ambiente. ¿no? Eh, yo me quedo sobre todo la, la parte la, importante es el bienestar de los pueblos no y ahí luego habría que bajar a, a, también a definir qué, qué, qué es bienestar para cada uno de los pueblos porque probablemente dependiendo de qué pueblo hablemos y lo hemos visto esta mañana con la con la presentación pues bienestar para uno que vive en el primer mundo quizás es ligeramente un concepto diferente para alguien que, que no viva en ese mundo. ¿no? Eh, pero bajando, a final de cuentas, lo que nos, lo que nos pide una es, es dar una valoración un poco de, primero de los retos y luego de las líneas de actuaciones que, que, que se han llevado a cabo aquí. Eh, si tenemos que valorar algo hay que ponerle ejes de coordenadas al tema, hay que ponerle un XY para, para ponerle un numerito luego. ¿no? Ya veis aquí otra vez me puede el, el, el concepto ingenieril. Y, y a final de cuentas, siempre que hablamos de, de valor sostenible y de creación de valor sostenible, hay cinco conceptos que de alguna manera en todos los aspectos suelen estar siempre encima de la mesa cuando queremos generar ese valor. ¿no? En primer lugar, eh, un valor muy importante es... El concepto del largo plazo. Cualquier cosa que acabe en sostenible tiene que eh, llevar implícito el concepto de largo plazo. Eso que, a final de cuentas, pues dices, bueno, pues bueno es saberlo. Eh, probablemente en determinados entornos es difícil de materializar. El entorno político, tradicionalmente, ha sido un entorno en el que el largo plazo ni estaba ni se le esperaba. Eh, largo plazo era, case <laughs> cuatro años, ¿no? Y el día siguiente ya son tres años y, y unos días. ¿eh? Eh, y, y por bajar a, a más detalles, en el mundo empresarial no os digo yo lo que es el largo plazo. Eh, aquí, gracias a Dios, eh, eh, bueno, gracias a Dios, no lo sé, o, o por desgracia, quizás eh, hay mucha más empresa privada que empresa cotizada. Y quizás el concepto a largo plazo en una empresa privada, en una empresa familiar, es ligeramente superior. Eh, en una empresa cotizada, esto va por cuartos. ¿no? Y, y ahora acabamos el Q4 y, si quieres, hacemos el presupuesto, el Q1. ¿eh? Y a mí el verano del 2022 es algo que no sabemos si llegará ni no sabemos dónde estaremos. ¿no? Con lo cual, eh, el mezclar el concepto de sostenibilidad que lleva implícito el largo plazo con la industria es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos ahora, desde el punto de vista incluso del management. ¿no? Eh, hay muchas decisiones empresariales que se toman y se toman por el corto plazo. Y cuando un CEO intenta, delante de su Consejo de Administración, eh, defender una inversión determinada con un payback de ocho años, pues probablemente le miran así y le dicen, perdona, hay unas altas posibilidades que dentro de dos años tú no estés aquí. ¿no? Con lo cual, eh, ese es un primer concepto que, que hay que tener en cuenta. Y el segundo concepto más importante de los cinco, porque luego son otros tres conceptos que va a pasar muy deprisa por encima, el segundo concepto muy importante sobre la sostenibilidad, es que de alguna manera la tenemos que imbuir en la estrategia. Tiene que ser core y parte de la estrategia. De ninguna de las maneras podemos entender la sostenibilidad como, eh, y, y dejadme que lo simplifique, el departamento de responsabilidad social corporativa, ese que tenemos ahí y que de vez en cuando eh, se compra un panel solar para ponerlo en el parking ¿eh? y así tenemos un cargador de coche. Eso, eso, eh, eso, eso no es sostenibilidad. ¿eh? Eso es un invento para el que tiene el coche eléctrico que lo puede cargar. ¿eh? Pero, pero dejar. Es decir, la estrategia en sí mismo tiene que tener el concepto de sostenibilidad como parte del, del, del poder de decisión. ¿no? Si a final de cuentas sigue siendo una moda que yo lo tengo que tener, eh, pues no, no, acaba, no acaba de, digamos, de, de generarse la atracción que se necesita en una empresa para ser sostenible. ¿no? Y tenemos ejemplos. Muy similares que durante años, eh, el ejemplo que se pone tradicionalmente ¿no? hace en, en los finales de los 80, principios de los 90, la ISO. ¿no? Y entonces decía, oye, que, que tenéis que sacaros la ISO. Y entonces se venía aquí y se iba a las empresas y decías, la ISO. Y decías, no, no, si yo calidad tengo, si, si hago los bichos muy bien, lo que haga y tal, ¿no? Te decían, no, no, perdona, que es que esto no es que el de ANOR viene, qué día viene, vamos a darle la visita por la empresa. Y, y, y la primera pregunta al de ANOR era, ¿dónde quieres comer? no Porque generalmente venía de Madrid y decía, coño, tengo que auditar una empresa en el País Vasco, seguro que como bien hoy, ¿no? Entonces se hacía se esa pregunta. Obviamente hemos aprendido con el tiempo que la calidad tiene que ser parte de la estrategia, que no es ese esa cosa que está. Asociada a esa pegatina que, que nos ponen o ese logo que nos cambian. ¿no? Pues exactamente lo mismo pasa con la sostenibilidad. Hasta que no la metamos como parte fundamental de la estrategia de nuestras organizaciones, no se va a poder conseguir una economía sostenible. ¿eh? Los otros tres aspectos, y, 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 me, y me meto a X, que si no parece que estoy aquí dando la clase, de... los otros tres aspectos eh, caen por su propio peso. ¿no? En primer lugar, la, el, el espíritu colaborativo. Estamos hablando de economía sostenible, esto tiene que ser de todos. No puede ser que aquí tengamos la empresa más, llamémosle verde, la empresa más inclusiva o la empresa más mmm, lo que queramos. Si es la empresa, tenemos un problema. ¿eh? Tiene que ser la economía. Entonces, eh, tiene que ser colaborativo. Eh, para que se llegue a esa colaboración, obviamente, como en todo proceso de cambio, tiene que haber eh, unos líderes y, por tanto, eh, una influencia de los tractores en, 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 en otros agentes ¿no? de la red. Y eh, esto se hace con comunicación y transparencia. De hecho, este congreso, en parte, eh, va de eso. ¿eh? Va de mostrar y de enseñar lo que se está haciendo. Porque si las cosas las haces, pero la gente no sabe que las haces, pues lo de la mujer del César, ¿no? O sea, eh, entonces, en el fondo, los conceptos de, de... El concepto colaborativo, el concepto de influir en el de al lado para que se una al carro, y el concepto de transparencia es, es fundamental. ¿vale? Entonces, con estos cinco conceptos, y por meternos en, 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 en harina con respecto a, a, lo que, a lo que este programa ha supuesto, y desde fuera, viendo lo que hemos visto y, y lo que hemos conocido eh, principalmente en la jornada de ayer, a mí me gustaría valorar, por una parte, los retos a los que nos enfrentamos y, por otra parte, las parte de las acciones que, que se han puesto en marcha. ¿no? Eh, la valoración de los retos es, es relativamente, y, y perdona, y uniéndolo con el disclaimer del inicio, me voy a focalizar sobre todo en las cosas que desde mi punto de vista se podrían mejorar. Sin ánimo de, de dar clases a nadie y, y de hablar escátedra, que, que lejos de, de, de mi intención, simplemente... Porque lo que funciona bien, el primer principio de la ingeniería, ya sabéis cuál es. Si algo funciona, no lo toques. ¿no? O sea, eso es, eso es fundamental. Entonces, lo que nos tenemos que focalizar un poquito es ver en, en, en qué, qué adicionales podemos, podemos meter el concepto. ¿no? Eh, desde el punto de los retos, ayer Javier hablaba de. Del reto demográfico, de, del entorno eh, tremendamente cambiante en el que estamos, el tamaño de empresa, que es un reto muy muy, muy tal, la innovación de no producto, vamos a llamarla, o sea, innovación fuera de, de producto, o la transición eh, triple, aquella que hablábamos de energética, social, eh, técnica, etc. Eh, yo creo que el, uno de los primeros temas que deberíamos hacer es hacer una especie de sorting y, y de distinguir dos retos o dos tipos de retos diferentes. Aquí hemos mezclado los cinco y probablemente haya que eh, atacarlos con, con técnicas diferentes eh, de maneras diferentes. Es decir, hay retos que nos vienen sobrevenidos y que no podemos de alguna manera actuar sobre ellos, simplemente podemos gestionar los resultados, principalmente el tema demográfico y el tema Buca, ¿no? que le llamamos el... En torno volatile, uncertainty, uh, no, no me sé ni es complex y ambigüe y algo por el estilo, ¿no? Aunque está todo muy liado, El resumen de la traducción de, de buca para ayudarle a, al pobre traductor aquí, ¿no? Entonces estos dos retos, tanto el reto demográfico como el, el digamos, el, el, el mundo en el que nos ha tocado vivir, vamos a, vamos a decirlo de esa manera. Eh, por suerte o desgracia no los vamos a poder cambiar, no vamos a poder cambiar el reto. Es decir, eh, Guipúzcoa dentro de unos años será eh, probablemente o tendrá la pirámide poblacional que tenemos, salvo que organicemos autobuses de la España vaciada para que vengan a vivir aquí y seamos capaces de cambiar la base de la pirámide, que no creo que sea un... Uno de los objetivos de Torquise era X, pues la pirámide va a ser la que sea, con lo cual tendremos que actuar sobre cómo gestionar eh, ese momento que nos ha tocado vivir. Eh, de alguna manera diría que hasta es más sencillo, más sencillo en el sentido de que cuando tu árbol de decisión tiene una rama, eh, pues la gestión es, se simplifica mucho, no? Es decir, tú vas a tener que gestionar un entorno con una pirámide X. Y habrá que poner determinadas políticas y determinadas acciones encima de la mesa para eh, dar los determinados servicios, eh, entornos que queramos para esa gente. ¿no? Los otros tres retos, el, tanto el tamaño de la empresa, la innovación de no producto, como la transición ¿no? eh, tecnológica, energética, social, son retos en los que podemos actuar sobre ellos para cambiarlos. Es decir, no podemos cambiar la pirámide poblacional de Guipúzcoa, pero sí que podemos cambiar el tamaño de las empresas. O sí que podemos poner acciones en marcha que lleven a que ese reto desaparezca. Tú no vas a poder hacer desaparecer el reto del envejecimiento, porque de hecho es un reto... Eh, positivo. La, la, la pirámide que tenemos la tenemos por la esperanza de vida que está creciendo, con lo cual es un reto en sí mismo positivo. ¿no? Tamaño de empresa no es ni positivo ni negativo, es el que es. Pero si decidimos cambiar el tamaño de empresa, podemos o deberíamos poder actuar sobre ese reto y hacerlo desaparecer el reto. ¿eh? Estos retos son tremendamente mucho más complicados porque, para, en primer lugar, exige la definición de dónde queremos estar. Si no queremos tener esa situación de reto. Es decir, si no queremos tener una. Si es que decidimos, que vuelvo a lo mismo, no tenemos por qué, pero si es que decidimos que no queremos estar en un entorno de, de empresa pequeña, pues primero habrá que decidir qué tipo de empresa queremos tener y, 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 y cómo vamos a ser. Eh, cuando no tengamos esas empresas pequeñas, es decir, ¿qué queremos? Queremos fomentar que el eh, build-ups entre las empresas guipuzcoanas que se generen aquí X Mondragones X Cies, estoy poniendo nombres aleatorios, ¿eh? simplemente para explicar el concepto o, o X entre comillas más móviles eh, cotizadas, etcétera, etcétera. Podría ser un objetivo, ¿no? Si, si así lo decides. Bueno, si así lo decides, primero lo tienes que decidir, tienes que definir ese goal y luego tienes que poner en práctica todas las acciones derivadas para, digamos, de alguna manera, ejecutar esa, esa meta que te has propuesto. Esto es mucho más complicado porque primero hay que ponerse de acuerdo en qué queremos ser de mayor. Y, con, y, 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 y qué queremos ser de mayor siempre es, siempre es difícil, sobre todo más ahora en el entorno en el que estamos, en el que en el que no sabemos si vamos a llegar a mayor, ¿no? Porque eh, estamos otra vez con el eh, con el con el largo plazo versus el corto, etcétera. ¿no? Entonces eh, esos son dos puntos respecto a los a los retos. Es una reflexión que a mí me me gustaría sacar que quizás eh, muchas veces desde el punto de vista de reto es posible que metamos todo en la misma cesta y a la hora de ejecución, y volvemos a lo mismo, esto va todo de cómo ejecutamos, de cómo hacemos, de, de, de cómo llevamos a práctica el, el e Torque X, porque si el Torque X se queda en, en una reflexión o en una experimentación, al final de cuentas está muy bien experimentar, pero está muy bien experimentar para algo, es decir, estamos haciendo pruebas para quedarnos con lo mejor. Ese es el concepto Lean, o sea, falla rápido, etcétera, ¿no? Me parece muy bien, pero no es probar por probar. No es mm, revisar eh, Guipúzcoa 2050, mirar hacia atrás y decir, joder, estamos igual, pero hemos probado 27 cosas. Pues dice el chico, pues no haberlas probado, ¿no? <laughs> o sea, no sé, eh, si en el 2050 tenemos que decir, hemos probado 27 cosas, 26 no nos han acabado de cuadrar 100%, pero mira esta que, que, que hemos ejecutado donde, donde nos ha puesto, ¿no? Entonces, eh, Creo que es fundamental esa, esa distinción en, en, los, en los retos. ¿no? Y esto nos une a una conclusión, y, y acabo con los retos, que es que al final estos retos eh, van a tener que ser ejecutados y, y van a exigir un liderazgo. Y ese liderazgo, y la gran complicación del liderazgo en, en las épocas actuales, está en aunar el largo plazo con el corto plazo. El gran líder va a ser, gran líder. Eh, me refiero a cada uno en el ámbito que considere gran líder. El gran líder y el ganador va a ser aquel que sea capaz de convencer a sus stakeholders, sean inversores de su empresa, sean ciudadanos o votantes, sean eh, personas del ecosistema, etcétera, eh, va a ser el gran líder el que sea capaz de unir los intereses del largo plazo con el corto plazo. Y ahí, bueno, pues es donde, donde va a haber una diferencia. Hay grandes líderes en el corto plazo, hay grandes líderes en el largo plazo, pero gente buena que sea capaz de vender visiones a largo y ejecutar a corto es, es tremendamente complicado. ¿no? Paso a las actividades, digo también porque si no a mí me dejáis hablar y, y, y os hago un congreso aquí solo. ¿eh? Eh, las actividades, la verdad que las actividades, bueno, podríamos ir una a una, pero... Pero me, me voy a focalizar inicialmente en el, en el tema de, sobre todo en el tema de los proyectos estratégicos, ¿no? eh, Mubilseer, eh, AdInventory, bueno, todos los que nos presentaron, los que nos presentaron ayer, ¿no? eh, dando un, un punto que a mí me parece tremendamente positivo y, y unas áreas en las que igual vamos a ver si, si le podemos dar una, también un, un, una vueltita de tuerca. ¿eh? Eh, la, parte, la parte fundamental es la especialización, al final de cuentas, eh, este concepto de especialización en determinadas áreas, las que sean, ¿eh? que será la movilidad, será la ciber, será la, eh, el envejecimiento, será el que sea, no, eh, la, la digitalización. Eh, yo creo que, en el fondo, es, es la manera de hacer las cosas. Es decir, eh, el refranero español, que, que, que muchas veces te, te ayuda en muchos aspectos, o a sea, mucho abarca, poco aprieta, y es verdad que los países exitosos en el mundo eh, eh, se han basado en la especialización. ¿eh? Y hay determinadas historias en las que tú, para comprarte un reloj, pues te vas a Suiza, ¿eh? sin más. Eh, no, no sé si los relojes de Suiza dan mejor la hora que un tal, ¿no? O para hacer un chip, pues te vas a Taiwán, mientras Taiwán sea a Taiwán. Luego ya cuando lo invada China, igual ya tienes que ir a otro lado. Pero bueno, eh, eh, quiero decir, la especialización es, es una parte muy, muy positiva en la, que, en, la que, en la que creo que los, los proyectos estratégicos se han basado. ¿no? Eh, desde el punto de vista de, de, de los peros, y, 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 y vuelvo a lo mismo, eh, eh, yo creo que el, el, la parte fundamental que a mí me gustaría resaltar es, durante estos días hemos oído una palabra más que ninguna, por lo menos en economía sostenible, ¿no? que era el concepto de ecosistema. Que es otra de esas palabras que nos gusta utilizar y, y lo utilizamos. ¿no? Y, y cuando hay que hacer una presentación, siempre tienes la presentación, la, la slide del ecosistema y muchos logos. ¿no? Es fundamental ese slide. Eh, el ecosistema. Que efectivamente surge desde la base con los centros de referencia, surge desde el, el commitment político de determinadas instituciones, en este caso eh, Diputación, eh, y surge desde, bueno, desde determinados centros que, que, que se ha generado aquí durante, durante años, las universidades, los, los centros de más de etc. Yo en el ecosistema local siempre le veo un, un, un pero, si, si podemos decirlo así que es el incluir el, lo que se llama el VOC, ¿no? El Voice of Customer, o sea, incluir los clientes en todas las reflexiones que estamos haciendo. Y cliente no, no solo conceptualmente desde el punto de vista empresarial, ¿eh? sino desde desde el punto de vista de aquel usuario. Que va a justificar y que va, entre comillas, a pagar la fiesta de todo lo que estamos haciendo. Eh, por poneros ejemplos un poco más tangibles para, para entender lo que, lo que quiero decir, ¿no? eh, tenemos un centro de referencia pues, como móvil. ¿no? Eh, realmente, desde el punto de vista técnico, os lo puedo certificar. Eh, cuesta en Europa encontrar un sitio con las capacidades de móvil. Eh, nosotros, en la empresa americana, localizada en, en Chicago, pero con presencia en el Silicon Valley y en China, eh, nos hemos venido a móvil a hacer determinados testeos. ¿vale? O sea, desde el punto de vista tecnológico y de capacidades, las capacidades que tenemos en el territorio son brutales. O sea, son brutales. Eh, el problema, y hoy lo hablaba antes con alguien, es que muchas veces no nos sabemos vender. ¿no? El guipuzcoano, tradicionalmente, no se sabe vender, eh, por humildad, por, eh, eh, por pensar en pequeño probablemente, ¿no? Eh, yo esta queja la, la extiendo te diría a, a determinados países del sur de Europa, ¿no? De Pirineos para abajo no lo sabemos vender en general. Tú vas a una tienda de aeropuerto y en una tienda de aeropuerto tú tienes el vino francés y el aceite italiano, el olio de Italia. ¿eh? Y luego ya leemos la etiqueta, ¿vale? ¿Eh? y las aceitunas son de Jaén y el tal o sea no nos sabemos vender no eso tradicionalmente nos ha pasado mucho entonces eh, esa falta de venta hace que no tengamos las conexiones y el ecosistema clientelar que pueden tener otras áreas como puede ser Israel Silicon Valley o incluso el centro de, de, de Europa en la zona de Múnich ¿no? entonces yo sí que invitaría a todos estos centros de referencia a que de alguna manera incluyan en su ecosistema whatever it means eh, eh, a los clientes, al, al mercado final. Porque si no, corremos el riesgo de ser muy buenos en lo nuestro, tremendamente especializados, con capacidades de dar unos servicios muy buenos a, a las empresas locales, pero que luego eso no se replique, digamos, en los resultados y en la sostenibilidad de las empresas locales. Es decir, tenemos unos recursos a nuestra disposición que son la envidia de parte del mundo. Y por desgracia no nos da la rentabilidad que nos tiene que dar para que eh, esto se mantenga a largo plazo. ¿eh? Volvemos a lo mismo. Con lo cual ahí invito a que, eh, aparte de hacer la reflexión bottom-up que siempre se hace de vamos a ver qué necesitamos, lo montamos, montamos este centro y vamos a ver luego qué hacemos, eh, hagamos también una reflexión top-down de vamos a ver dónde está el mundo, cuáles son los requerimientos que pueden necesitar y hacer ese matching. ¿eh? Pero yo creo que eso es fundamental. Y esto lo uno con el último, con, con dos conceptos finales, ¿no? Y, y, y de verdad prometo que me callo ya, ¿eh? Eh, Dos conceptos finales. Eh, el primer concepto es el concepto de I más de versus innovación. Si aquí ahora pasamos un folio y, y preguntamos qué es innovación, eh, tenemos 50.000 50 respuestas, ¿vale? Eh, pero vamos, eh, el tema está claro, o sea, innovación es todo aquello nuevo que acaba repercutiendo en tus resultados positivamente, ¿eh? perdona, el concepto positivo también vamos a meterlo. Eh, Javier ayer nos hablaba de, las, de los eh, indicadores de, de I más D de, del entorno, etcétera, que son muy buenos, que son envidiables, que son comparativamente tremendos. Vamos a hablar de los indicadores de innovación, es decir, cómo ese I más D luego nos está ayudando a la economía sostenible, es decir, a hacer esto... Eh, económicamente sostenible a largo plazo. ¿no? Porque si no caemos en la en, en el um, digamos en la tranquilidad de decir yo es que invierto mucho en I D y entonces me va muy bien. Perdona, o sea, Nokia invierte mucho más que Apple en I más D. ¿vale? Y no diríamos que Nokia es más innovadora que, que Apple. ¿vale? Entonces eh, vamos a intentar cambiar ese chip. Vamos a intentar empezar a hablar de, de innovación versus I D porque creo que, que si no estamos otra vez desconectándonos con el resultado. Estamos hablando de una manera objetiva de, del tema. ¿no? Y, y ya por último y por acabar, y hablando de innovación... Y lo uno con uno de los retos, la innovación no de producto. Aquí somos una tierra tradicionalmente de innovación de producto. Aquí, ya no solo por eh, la red vasca de ciencia y tecnología y todos sus centros, que, que son también envidia de, de muchos entornos, sino la propia empresa vasca, eh, independientemente del tamaño, tiene una cultura de desarrollo y una cultura de, entre comillas, eh, nuevo producto, etcétera. ¿no? Eh, hemos dejado totalmente desatendido los otros dos, las otras dos patas de la innovación, que son la innovación en procesos y la innovación en personas. De hecho, de hecho la primera innovación que debería empezar en todo proceso es la innovación de personas, que es muy complicada, ¿vale? Que es muy complicada porque al final eh, acaba actuando y acaba eh, influyendo en la persona concreta. Pero deberíamos empezar a trabajar muy potentemente sobre el tema de innovación en personas, esto nos va a llevar a buscar los tres ejes y los tres agentes que siempre en innovación de personas existen, que son el sponsor, el líder y los stoppers. Entonces, eh, aquí tenemos el sponsor. El sponsor precisamente y, y perfectamente podría ser una institución pública, puede ser la Diputación. Los líderes, yo no creo que está a falta de líderes eh, durante los últimos eh, 500 años, con lo cual entiendo que los próximos 500, pues alguno, algún líder habrá, ¿eh? de estos que piensan largo plazo, corto plazo. ¿eh? Y, y bueno, y los stoppers pues lo sabemos eh, cómo funciona, ¿no? Hay un montón de de agentes en el momento que quieres establecer estas dinámicas que, que no están de acuerdo muchas veces y que habrá que gestionar. ¿no? Pero, pero bueno, pues, pues pues habrá que gestionarlos. Nadie dijo que, que esto era fácil. ¿eh? Pero sí que invitaría cuanto antes a, a reflexionar todo a nivel de territorio muchísimo más en lo que es la innovación de, de personas. Esas personas van a ser capaz de cambiar los procesos dentro de las empresas ese cambio de procesos dentro de las empresas va a llevar al, al concepto de sostenibilidad en la estrategia, lo que hablábamos al principio, y por su propio peso caerá la innovación en producto porque recursos y talento no nos falta. Último punto, concepto talento eh, brutal. Hay una falta de talento brutal. No digo que, que, que seamos tontos, ¿eh? que a veces también, sino que <laughs> quiero decir que... Que hay que trabajar muchísimo. Ayer se hablaba del Great Resignation, y parece que solo ocurre en Estados Unidos. Um, el tema laboral habrá que, habrá que ver cómo animamos y cómo les hacemos atractivos a las nuevas generaciones el concepto de trabajar. ¿eh? porque bueno, nosotros probablemente ya somos de otra generación en la que ahí también teníamos un árbol de decisión de una rama, entonces hicimos lo que teníamos que hacer, pero ahora debe de ser que el árbol tiene muchas ramas, porque aquí cada uno va a su ritmo. En resumen, muchísimas gracias porque yo creo que es un proyecto magnífico el ETHORX 1RX. Y sin más, y perdón, si me he extendido en este... Es que, ricasco, es que Ricasco, Javier. Si os parece, dejamos la, la ronda de preguntas para el final y directamente eh, paso a presentar a, a la segunda contertulia, que es mexicana. Que Holanda es mexicana, es licenciada en Sistemas de Información por la Universidad de Guadalajara, en México. Becaria Fulbright, eh, García Robles, y tiene una maestría también en Política Pública por la Universidad de Carnegie Mellon, en, en Estados Unidos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la transformación digital, eh, trabajando mayormente para gobiernos eh, locales y, y el Federal de México también, así como en eh, consultoría privada, en este caso en Deloitte, así como también en diferentes iniciativas vinculadas a la Agencia eh, para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Es mayormente especialista en digitalización, en ¿eh? todo aquello vinculado al diseño de servicios digitales, transaccionales, medición del desempeño, políticas TIC, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Fue directora de la Unidad de Gobierno Digital de México durante cinco años, así como coordinadora de la Estrategia ¿eh? Digital Nacional, que dependía directamente de la Presidencia de la República Mexicana. Y ha sido también representante del Mar del Banco perdón, Interamericano de Desarrollo en Chile. Actualmente es asesora y cuenta también, es miembro del claustro del IE University. ¿Sí? ¿Claustro? Del IE? Ese fue un término que no, no hubo. Es, no, ¿No participas con la IE University? Con la... No, bueno, me invitan mucho a dar masterclasses <laughs> en varias universidades. He estado en el IE también, entre otras. ¿Mm? Y te faltó mi doctorado. A ver... Ah, mira. Se lo pues hice no. aquí, en España. La, la investigación está me ha dado para poco más a la mañana, pero bueno. tú es pues la palabra, Yolanda. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a participar en este ejercicio. Me doctoré justo este año en la Universidad Oberta de Cataluña, así que este, estoy muy contenta porque fue un gran, gran logro. Y gracias a la tecnología y al Internet, porque yo hice mi doctorado a, a, a distancia. Eh, Estoy fascinada, llevo día y medio aquí y lo que yo he aprendido eh, de ustedes y de este ejercicio es realmente enriquecedor y, y motivante. Eh, desde el hecho de convocarnos a personas de diferentes backgrounds, eh, la humildad que han presentado en decir, bueno, esto es lo que estamos haciendo y realmente queremos hacerlo mejor, creo que eso es algo que se debe de honrar. Y eh, algunas notas respecto de lo que... Nos compartieron el día de ayer tanto las autoridades como los diferentes actores del ecosistema que después nos tocó escuchar eh, en los paneles. Y lo primero que a mí me gustaría reflexionar está encaminado a los modelos de, de inversión. Ayer cuando estábamos en el centro de movilidad, yo preguntaba, ¿y de dónde viene, de dónde viene la inversión? Y me dijeron, bueno, toda, toda es pública. Y dije, wow, qué impresionante, pero también dije... ¿Y por qué no crecerla? O sea, un poco mi reflexión, y más viniendo del Banco Interamericano de Desarrollo, es como, ¿por qué no explorar diferentes mecanismos de eh, inversión público-privada? Y creo que fue una recomendación también del panelista de esta mañana, porque creo que tienen las condiciones en cuanto a certeza jurídica eh, para, para innovar en ese tipo de, de instrumentos. Declaro que no conozco también la estructura de financiación en España, o sea, no sé si la autonomía da para emitir. Bonos verdes, pero para ponerles un ejemplo, con Chile se emitió el primer bono verde de un Estado en, en América Latina y uno de cada tres inversores nunca había invertido en Chile. Entonces se creció y Chile es un país con una economía bastante sólida en la región de América Latina y el Caribe y lo que fue atractivo del bono fue la cartera de proyectos de inversión. Entonces ahí entraba movilidad entraba toda la parte de economía circular, entraba toda la parte de los programas con los océanos. China es un país que tiene muchísimos recursos naturales, pero animarnos a explorar mecanismos innovadores que potencien esa capacidad que ya tienen de autofinanciación, creo que es algo que permitiría ser sostenible en el largo plazo muchas de las iniciativas que hemos conocido en estos dos días. Entonces yo los retaría, a respetando evidentemente todas las ordenanzas de gestión pública. A, a explorar esa gran capacidad que tienen y esa solidez financiera que tienen, eh, con, a crecerla, a exponenciarla, con, siendo muy transparentes en los modelos de coinversión, pero que permitan crecer aún más esta infraestructura a la cual han apostado en materia de alta especialización. Eh, lo otro que también creo que es muchísimo, eh, o tienen un alto potencial, es, me encantó lo que nos presentaron de Silver Economy, las diferentes cifras, porque tienen muy medido el, el fenómeno. Y no sé si se vio en otras mesas, puede ser, pero creo que les da para tener un hub de desarrollo de servicios encaminado a, a la economía, eh, al Silver Economy, muy potente. ¿no? Y estamos hablando de servicios en todos los sentidos. Si estamos hablando de servicios de gobierno, yo ayer navegué la página de Internet, que es principalmente mi área de especialización, ¿no? Y bueno, claro, está el portal de datos abiertos, está el portal de gobierno abierto, está toda la parte de tramitación electrónica. Y dije, está muy bien, ¿dónde está el siguiente grado de sofisticación? no? ¿Dónde está un laboratorio donde se esté, se esté testeando? Que si yo sé que voy a tener una población muy adulta, seguramente con algún tipo de discapacidad, eso está probado, que no tengan que siquiera teclear en internet, hacer una cita para el médico, que puedan lanzar un comando de voz al speaker no, para... Poder acceder a algún tipo de tramitación electrónica. Hay muchísimos ejercicios que ya se están haciendo, entonces también como retarlos a, a innovar, y eso se puede hacer muchísimo con las universidades. Hay varios modelos de Gov Labs donde mucha de la capacidad que ustedes ya tienen como, como institución puede realmente nutrirse de tener todo un ecosistema de emprendimiento encaminado a desarrollar servicios eh, para, el, para el cuidado y servicios en general de siguiente generación, ¿no? que realmente aprovechen el análisis de grandes datos, la personalización de la experiencia, el, el ir acompañando en este proceso y en esta cercanía del gobierno con la ciudadanía de manera muy intuitiva eh, e innovadora. Así que también invitarlos a, a eso. Eh, lo otro que también me quedé reflexionando y, y que me parece muy importante es cómo capitalizar un espacio. Y ustedes ya tienen a través de este modelo, con los centros de referencia, con los espacios de, de conversación, para eh, la inclusión digital de las personas. Es decir, ¿cómo me aseguro que todo este ecosistema realmente le llega a, a una población que si bien va a ser adulta, también tiene que ser technical savvy? ¿no? Y a lo mejor que no se van a poner a programar, pero que sí van a poder aprovechar al máximo los beneficios de una economía. Eh, digital, ya estamos hablando de cosas como el metaverso. Bueno, ¿qué quiere decir eso en la cotidianidad de las personas? ¿Qué quiere decir eso en mejorar mi calidad de vida? ¿Quién está desarrollando los siguientes servicios que van a correr en el metaverso? Quién está desarrollando los siguientes servicios o experiencias digitales que van a correr sobre redes 5G, ¿no? Estamos hablando de movilidad, bueno, la movilidad con 5G es cero latencia. ¿Qué va a implicar tener vehículos no solo eléctricos, sino autónomos en mis redes de transporte público, donde además hago frontera con otro país que es Francia, ¿no? Y donde eso debe de traducirse en cerrar brechas, brechas de acceso, brechas de movilidad, brechas de que las personas se puedan mover de a, a B de manera segura pero también de muchísima innovación alrededor de la cantidad de cosas que se van a poder hacer. Entonces creo que tienen todo el espacio, como es el centro de referencia que vimos ayer, para que haya desde convocatorias y jacatones a estudiantes de vengan, y aquí está toda esta tecnología, qué servicios pueden desarrollar. Y de esos servicios seguramente saldrán startups, ¿no? Con muchísima especialización en movilidad, que no solo es eléctrica, sino que es autónoma, que va a correr sobre carretera, 5G, etcétera. Entonces, creo que tienen como todo ahí, ¿no? Para irse al siguiente nivel de, eh, de sofisticación, en, sobre todo siguiendo esta lógica de, de startups, alta especialización y un mix de atraer talento eh, joven. También me parece muy importante en esta parte de... Eh, de, de creatividad. creo que viene un boom increíble para las industrias creativas, lo que se llama la economía naranja, y es cómo capitalizó todo el arte y toda la cultura en digital. entonces creo que también es, es un espacio enorme el que aquí han desarrollado como ecosistema para convocar a creadores, para tener los labs que permitan realmente generar toda una nueva generación de experiencias digitales con realidad virtual, realidad aumentada. Eh, la impresión 3D en materia de inclusión no sé si alguna vez han visto un libro eh, de texto para niños con ciegos donde con las impresoras 3D lo que haces es resaltar las figuras entonces si el texto dice hay un elefante en el bosque una cosa es que lo leas en braille hay un elefante en el bosque y otra cosa es que con tus manos veas la silueta o sea bueno veas en tu imaginación porque no ves pero sientas la silueta del elefante en el bosque no y eso lo puedes hacer con una impresión 3D. Entonces, es, es como sin límites la, la parte de, de industrias creativas y creo que aquí tienen también un espacio increíble eh, para habilitar ese tipo de, de espacios y, y de conversaciones. Y, no, ¿Y por qué enfatizo tanto la parte de industrias creativas? Porque está muy asociado con el talento joven. O sea, esta es una ciudad hermosísima, yo estoy realmente fascinada, normalmente me tocaba venir a ciudades grandes de, de trabajo como es Madrid o Barcelona pero ya cuando uno se empieza a salir de estas grandes ciudades y pasa en todos los países, entonces uno tiene que encontrar ese nicho ¿no? y invitar a través de las universidades a muchísima gente que venga de intercambios, en los MBAs, que vengan a especializarse en bootcamps, como es en el centro de, eh, de referencia en materia de ciberseguridad, pues eso permite que haya network, ¿no? eso permite que haya personas… Que vienen aquí de jóvenes, que crecen sus redes, que después se van a ir, que van a ser grandes empresarios, empresarias, grandes académicos, académicas, y siempre van a tender a regresar a donde tuvieron una gran experiencia de vida. Entonces, generar ese tipo de espacios de, de conexión, de movilidad, de hacer muchísimos convenios para que esté aquí lleno de gente joven, me encantó una convocatoria que vi ayer en la página web. <laughs> De, de programa de emprendimiento intergeneracional, ¿no? Y daban un, un bono o un programa o algo, algo adicional para promover esa conexión. Entonces, creo que ese tipo de, de políticas son bastante interesantes y tienen todo como para ser muy disruptivos en explorar ese tipo de cosas. Y finalmente, la evaluación. Algo que no vi, a lo mejor porque no tuve, tuve suficiente tiempo de navegar el website. Eh, pero justamente la evaluación, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y comparto plenamente el, el comentario. Bueno, si hemos piloteado 25 cosas, ¿dónde está esa que escaló, que se hizo política pública, que es medible el impacto, eh, que se ha llevado a otras eh, instancias? Porque eso permite seguir fortaleciendo espacios como este. Entonces, sin duda, si lo hacen, por ejemplo, yo no lo encontré tan fácil, ¿no? Entonces, comunicarlo más, venderlo más porque es un ejercicio que vale mucho la pena. Es muy meritorio el esfuerzo que hacen de, de escucha, de inclusión, de diversificar las opiniones eh, que reciben en el codiseño de la política pública. Me parece que es igual de importante esa evaluación eh, de los beneficiarios de la política y que sea muy fácil de, de, de acceder. Entonces, lo dejaría por ahí en esta reflexión inicial. Gracias. Estupendo, Yolanda. Eh, gracias. Pues pasaré al tercer contertulio, en este caso a Jordi Serrano, eh, que viene de Cataluña, es socio fundador del Future for Work Institute, que actúa como un observatorio independiente, como una comunidad de aprendizaje y un think tank, acerca mayormente de las tendencias y la innovación en el ámbito de los recursos humanos. Anteriormente ha asesorado también como consultor a distintas organizaciones en la aplicación de estas tendencias emergentes en el mundo de, de los recursos humanos y ha ocupado el, el, el cargo en la misma materia en, eh, en España a nivel nacional de la consultora multinacional Everis. Adicionalmente ha ocupado también la presidencia de la Fundación Factor Humán, que agrupa a relevantes empresas del ámbito de Cataluña con la misión de impulsar las buenas prácticas en la gestión de personas y organizaciones. Y participa también asesorando a varias startups y eh, entidades vinculadas a la innovación en el mundo del trabajo, ¿eh? aparte de ser autor de diferentes artículos, etcétera Jordi. Gracias. Bueno, uh, me uno un poco a lo que han dicho el resto y además me toca ser el último, o sea que <laughs> está, yo creo que la gran mayoría está dicho. ¿no? Um, un poquito también como lo que decía Javier, el, el llegar a mesa puesta, ¿no? Uh, habéis hecho todo un trabajo, etcétera y es. Eh, casi incómodo eh, ahora hacer una especie de evaluación en, en, en un día. ¿no? Ante todo, pues felicidades por el trabajo hecho. ¿no? Eh, y yo creo que cuando he visto estos indicadores de Guipúzcoa y, y ves que estáis excepcionalmente bien en muchas cosas, tiene especial mérito. Querer hacer más, ¿no? Porque lo fácil es, eh, pues, la complacencia, etcétera. Me ha gustado de la iniciativa en general eh, la orientación a largo plazo, la de, la, la de experimentar, ¿no? De experimentar nuevos modelos, etcétera, ¿no? eh, Pero me quiero centrar un poco en quizá en mi especialidad, que es este del trabajo del futuro, y entonces claro yo ahí presté especial atención, ¿no? en, en una de las líneas que, que yo creo que, que acertadamente habéis identificado como una de las que eh, queréis trabajar. Um, me ha llamado la atención, que me ha gustado, no, um, me ha gustado mucho eh, todo el tema de la participación de las personas en las empresas. Esto es diferencial, es diferencial en el, en el, en el país vasco. Eh, es realmente espectacular lo que lo que tenéis aquí y y yo, a mí me lo, me lo tuvieron que contar en el MIT en Boston, ¿no? Luego hablaremos de, de cómo os vendéis, ¿no? Pero um, realmente es espectacular lo que tenéis aquí y, y, y es un punto clave que, que, en el que yo creo que tenéis que seguir trabajando seguro. También me ha gustado um, que habéis identificado bien esto del, del, del foco en, 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 en el liderazgo, ¿no? En, oye, que la propiedad. Porque a veces nos quedamos ¿no? en, en buenas intenciones, etcétera, pero que la propiedad esté eh, involucrada y en la innovación no de producto, o sea, entender que la digitalización y la transformación va de, va de cultura, va de personas, ¿no? que es un poco mi especialidad, um, y no solo de producto, que es donde, donde aquí estáis eh, especialmente fuertes, ¿no? Por decir algo, ¿no? que, que, que me apareció, Por decir alguna cosa, ¿no? está todo el tema de la atracción de, de talento en el, en, aquí en el País Vasco y en, y en, y en Guipúzcoa en general. ¿no? Um, lo que está pasando en el resto del mundo y en España también es que el talento este digital se lo, es, lo están llevando los agujeros negros, que son las metrópolis, en, en el caso de, de España es Barcelona y Madrid de una manera brutal, porque es donde está la gente, es donde están las empresas es, y entonces es como un agujero negro que, que cada vez va creciendo y se va haciendo más grande y por tanto es más fácil ir a parar allí que a otro, que a otro lado. Entonces pues decíais, ¿no? Que es como un, pue un pueblo de China, ¿no? Decíais, ¿eh? un, que tiene que competir ante, ante estos dos agujeros negros que están aquí y ya no por contar el resto de, de sitios, ¿no? Entonces el COVID también yo creo que ha abierto, ha abierto una, una puerta aquí. ¿no? Por primera vez este talento, el talento digital, es global. Eh, y esto es súper interesante. Eh, estamos viendo cómo gente de, de, de Barcelona, de Madrid, está trabajando para empresas de Estados Unidos, de Londres, etcétera, Y cómo eh, empresas de aquí pueden optar. A atraer talento de fuera. Entonces, de golpe, está este tema físico, esta necesidad física de estar en, en, en los grandes polos, como mínimo, está, eh, está en entredicho. Y, y habéis hablado de la Great Resignation, um, que se da más en, 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 este, en, este, en este tipo de, de talento digital, porque se lo puede permitir, <laughs> que eso es interesante también, eh, donde la demanda es brutal. Y. Y de golpe con el COVID, oye, um, resulta que este talento es global para bien y para mal. Y aquí hay iniciativas interesantes, por ejemplo, en Canarias, están lanzando toda una serie de iniciativas en las Islas Canarias para atraer, bueno, para que la gente de allá puede trabajar para otras compañías, eso está bien, pero además para atraer a este alemán, inglés, uh, americano, que le dicen, oye, vente a Canarias, que vivirás muchísimo mejor y vas a seguir trabajando para... Para tu compañera. Entonces esto, esto yo creo que es un punto que a lo mejor desde aquí podéis podéis trabajar, ¿no? O se entender que el mundo digital eh, las fronteras pesan pesan menos. Y luego um, también por decir algo lo del lo del sentido del trabajo, ¿no? Que le, está, está ahí un y me me, me me gustó mucho. La, es diferencial que habléis del sentido del trabajo se, eh, claramente, o sea es algo que normalmente no se asocia a esto. Pero aquí también tengo un poquito de, oye, de, ¿no? de, de una agujita, no, es decir para que también la gente lo entienda más y, 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 y el tema del impacto, etcétera. Ahora mismo el, el debate del futuro del trabajo está en la necesidad de reskilling, o sea, de, de reciclar y, y lo introdujo bien la, la ponente de la, de, de, la primera, de la primera ponencia. La necesidad de reciclar a personas pues de una economía anterior a la economía actual eh, está en dotar de agilidad a las empresas, etc. Entonces yo creo que, sin dejar de perderlo del sentido, porque es diferencial y es interesante, y seguro, pero quizá este punto más enfocado a la necesidad más inmediata de, de, de reciclaje, los retos de la automatización, etc., quizá se entendería, se entendería mejor. Y digamos esto en cuanto a mi especialidad. ¿no? Y por ir terminando, más en general, ¿no? sobre lo que he visto estos días y como espinitas o cosas que me, que, que me, 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 hacían, me hacían pensar. ¿no? Um, y que es un, estamos en un mundo de paradojas, ¿no? de, de, de que hay que equilibrar cosas. ¿no? No, es difícil tener, tener hoy en día una... Una, una estrategia muy clara hacia un punto. ¿no? Entonces yo veo como dos paradojas claras. ¿no? Está, habéis hablado mucho de la especialización, ¿no? del RIS-3. Entonces, um, la especialización es importante, lo entiendo, um, pero RIS-3 nace ¿no? del, del horizonte 2020 y estas cosas. ¿no? Pero claro, es que en 2021 han pasado algunas cosillas. ¿no? Entonces, yo tengo ahí el, 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 la duda, y no soy experto en esto, ¿no? pero entre especialización y... ¿Cómo se equilibra con la resiliencia? Que quizá es la palabra que está ahora en 2021. En, 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 ya se, se está dejando de hablar de agilidad y se habla mucho más de resiliencia, de la capacidad de, de sobrevivir ¿no? ante los cambios eh, más radicales. ¿Cómo, co, ¿Cómo combinas la explotación, o sea, el hacer bien lo que haces, y eso es el, ¿no? la especialización inteligente? Con la exploración de lo que viene, porque como no sabemos lo que va a venir, y tú, Yolanda ha citado los metaversos. Coño, los metaversos, si es verdad lo que dicen eh, los que se dedican a esto, es el Internet, eh, es la siguiente generación de Internet. Entonces, pues esto hace tres años mmm, no lo teníamos como especialización. Deberíamos tener alguien investigando en metaversos. Entonces, yo creo que tenemos el debate entre crear una pecera. Crear peceras donde tenemos peces especializados, todos iguales y muy buenos, y tenemos sardinas y bacalaos, etc. O tirar un barco y que se genere un ecosistema ¿no? al mar. Entonces, este debate entre el ecosistema de la pecera, entre explorar y explotar, yo creo que es un equilibrio que hay que ver cómo lo, cómo lo hacemos. ¿no? Y, y yo os veo muy en la especialización, ¿no? Y luego también, ya por, por terminar, ¿no? y, 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 y me vais a disculpar, otra, otra, otra espinita que tengo es, o cosa a equilibrar, es, y lo hablábamos ayer en el autobús con UNAI, ¿no? y, y, y lo dejo para el final porque digo, no sé si, si, si me atrevo a decirlo, no, pero está cómo equilibrar la orientación al territorio, que es normal, lógica, y está aquí el gobierno, que es el que impulsa esto, tal, con la necesidad de apertura. Por, 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 que tiene estos temas de, de innovación de, de, del mundo actual. ¿no? ¿Cómo combinamos lo material, que, que vosotros sois muy buenos en esto, ¿no? el, el producto, el material y tal, con lo inmaterial? ¿no? Yo creo que hay un tema de eh, contar lo que hacéis, contar mucho más lo que hacéis. ¿no? Eh, ¿Cómo atraemos agentes... De fuera de Guipúzcoa, cuando os oigo, habláis mucho de Guipúzcoa, de, no, casi ni del País Vasco, ¿eh? habláis de súper concentrado. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo atraemos agentes de fuera de Guipúzcoa? Eh, a, ayer en, en móvil nos contaban cómo era necesario que varias empresas se agruparan para competir con, con China y ganar un gran contrato, etc. ¿Cómo lo hacemos para que una empresa catalana, que este haya nacido en la, en, al lado de la SEAT, diga, hostia, me tengo que ir a San Sebastián porque es el Silicon Valley de la automoción. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos eso? Y, y yo creo que si no lo hacemos, tenemos el riesgo de caer en lo que, en, en lo que predicamos, ¿eh? o sea, en no generar la escala que realmente eh, necesitamos. ¿no? Decían de que hay que tener un Dallas, pues igual hay que tener algún tipo de, de, de Dallas. Creo que hay que contar mucho más, mucho más lo que hacéis. Eh, me ha pasado con, con Mondragón, ¿no? que es espectacular lo que hace y me lo tuvieron que contar en, el, en Boston. Y, y quiero terminar con una anécdota de esto. ¿no? Ayer por la noche... Me fui a dar un paseo por, 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 el, la, por la costa ¿no? y digo, pues tengo que ir a ver el, pie, el peine del viento, ¿no? Que, que no había estado y tal, siempre te vas al otro lado. Y me voy a ver el peine, el peine del viento y tal. Era de noche ya, eran las ocho o así, y digo, no sé, creo que sea por ahí. Y empecé a andar y cada vez se iba haciendo más oscuro, más oscuro, y llega un momento en que llegas a la zona de aquí, está negro, o sea, vas andando que casi a tientas, a ver, yo soy aficionado a la astronomía, o sea, fantástico, ¿eh? Las estrellas, el mar, cojonudo. Pero, joder, es el, uno de los monumentos clave de San Sebastián y no había una luz. Pero no digo una luz, o sea, algo que, 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 que no estropeéis el cielo, que es bueno. Pero, hombre, al menos dime que eso es el peine del viento y, y mar, márcame un sendero para ir. Entonces, yo quiero terminar un poquito con el iluminat... Lo que hacéis, no hacéis cosas muy buenas, pero ponerle luz, porque si no cuesta verlo, sobre todo los que no somos de aquí. Vaya, es que Casco, gracias Jordi, muy claro el mensaje y, y me gustaría dar ahora ya, pues la bienvenida a nuestro cuarto con eh, aprovechando esto de la digitalización y de las ventajas de los saltos automáticos, pues nos vamos a plantar en un periquete en Montevideo y, mientras tanto, eh, os presento a, a Luis Porto. ¿Eh? Luis Porto eh, tiene un grado en Economía por la Universidad de la República de Uruguay y un máster, además, de la misma materia, en la Universidad Católica de Lobaina. Ha sido catedrático de Economía Industrial de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República durante más de 20 años hasta el 2015. Ha trabajado como consultor eh, senior en el, en el ámbito nacional, tanto en organismos públicos como en el sector privado eh, a nivel internacional asesorado también en materia de políticas productivas, competitividad y sistemas financieros a muy diferentes gobiernos como Uruguay, Paraguay, Panamá, Honduras, Guatemala, etcétera, etcétera. Ha publicado numerosos libros y artículos en temas relativos a sistemas financieros de competitividad, en promoción de inversiones, políticas productivas y en agosto del 2011 asumió el cargo de subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay. Posteriormente para asumir el 2013 el cargo como subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde el 1 de junio de 2015 es asesor principal de estrategia y desarrollo organizacional de la Organización de Estados Americanos. No sé si la conexión está lista. No está conectado todavía. Bueno, mientras tanto, si os parece. Mientras. Sí, parece que se conecta ya. Ah, muy bien, estupendo. Justo just in time. Pues Luis, un placer. Te he presentado ya. He dado tu, eh, de tu currículum, tu amplio currículum. Seguro que me he dejado muchas, muchos hilos eh, pendientes. Pero bueno, me gustaría darte una bienvenida muy especial. En este caso, aún siendo esa bienvenida telemática. Y, y bueno pues sí me gustaría que al igual que lo ha hecho el resto de los ponentes, nos dieras un feedback, un feedback de lo que has podido analizar, de lo que has podido seguir a distancia pero me consta que has podido seguir eh, todo lo que hemos desarrollado estos días y que nos comentaras un poco pues qué es lo que has visto, qué es lo que reseñarías y eh, en qué podemos mejorar que yo creo que es lo más importante. Muchas gracias, muchas gracias UNAI, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación y, y en primer lugar, felicitaciones. Eh, si me permiten voy a compartir pantalla, mientras que comparto pantalla me hago eco de las palabras de Javier cuando leíste mi currículum, yo también miraba para atrás y no, no, no sabía muy bien, quizás son los años, por eso no me acuerdo muy bien de todos los lugares donde estuve, pero el, el, voy a tratar... De, de hablar desde todos los sombreros que tuve, quizás con un poco más de énfasis en, en el sombrero de viceministro de Economía y Finanzas, porque tuve que lidiar con varios de los problemas que ustedes están lidiando, pero también desde la posición actual donde puedo ver varios de los, de los desafíos que ustedes están teniendo para, para todos los países del continente americano. La, la, mis comentarios van a ser... Básicamente tres. Primero, unos comentarios introductorios para que vean desde qué color de lentes estoy viendo lo que están haciendo. Javier también hablaba de la importancia de la precisión conceptual y de qué entendemos por cada cosa. Aquí más que de, de los conceptos del marco conceptual, cómo, cómo razono lo que veo cuando veo políticas públicas. Y a partir de allí, sí, valoraciones. Eh, sobre todo dudas, porque como no pude ir, no pude profundizar en muchos de los, de los proyectos que se están haciendo, no sé si algunas de mis observaciones eh, no se están haciendo, quizás se estén haciendo, entonces los pongo como dudas, si se están haciendo excelentes, si no se están haciendo, entonces podrían ser recomendaciones para, para seguir adelante. Y finalmente me quedé muy enganchado ayer con la presentación de, de, de Javier sobre la reflexión sobre liderazgo y propiedad. Por lo tanto, voy a tratar también de hacer una reflexión sobre liderazgo y propiedad. En primer lugar, los primeros comentarios introductorios es que el, el crecimiento, sustentabilidad ambiental y social m, m, tiene algunas veces el, efectos que se retroalimentan y efectos que se compensan. A veces hay trade-off entre, esos, entre esos, esos factores. Lo pongo brevemente, sin inclusión y equidad, el, el crecimiento genera pérdida de capital social, de cohesión y de aceptación social. Y por lo tanto, sin inclusión y equidad, se cuestiona el crecimiento futuro porque el capital social se pierde. Sin sustentabilidad ambiental, el crecimiento genera pérdida de capital natural, de los recursos naturales y eso cuestiona el crecimiento futuro, pero también genera conflictos intergeneracionales y también, por lo tanto, este, provoca pérdidas en el capital social. Para garantizar la sustentabilidad ambiental y social intergeneracional, es necesario un nuevo portafolio de actividades, de productos, de procesos de recursos a titular, a utilizar, pero también de instituciones. Y la palabra más usada hoy en día, y también en el evento, ha sido la necesidad de transiciones. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos y por qué aparecen los dilemas? Es porque ¿cómo se financian las transiciones? Sin crecimiento no se puede financiar la transición. Entonces, para ir a hacer una economía sustentable, ambiental y socialmente, uno se enfrenta a lo que nos enfrentamos alguna vez todos los que hicimos políticas públicas, a la famosa, al famoso juego de los platitos chinos. Uno, ¿Por qué? Porque los, los problemas son interdependientes y por lo tanto los objetivos que se fija en la política pública también son interdependientes. Entonces no corre aquello que nos dice la teoría de que para un objetivo un instrumento. No, porque cuando los objetivos son interdependientes... Los instrumentos también generan problemas sobre otros objetivos. Y voy a poner algún ejemplo concreto en, 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 en sobre la base de lo que ustedes están trabajando. La actividad de los platitos chinos es fácil, uno tiene que crecer, pero no mucho para no perjudicar el medio ambiente ni la, la, ni la equidad. Entonces, gira el crecimiento, pero después tiene que girar la inclusión y después tiene que girar el medio ambiente y tiene que estar haciendo permanentemente y que ningún platito se le caiga. Ese es, es, es un primer punto de de comentario introductorio para que este, vean de, de alguna manera la cabeza que, que, con la cual leí lo que están haciendo. El segundo tipo de comentario introductorio es que los problemas de política pública no son todos iguales. Hay algunos problemas de política pública que son simples. A causa B. Es fácil. Si yo quiero solucionar B, actúo sobre A. Es muy sencillo. Hay otros problemas que son de política pública que son complicados. A causa A, que impacta sobre B, que impacta sobre C, que, re, que revuelve sobre A. Eso ya es más complicado, necesito muchos estudios, muchos modelos, pero al final del día también uno se, se puede resolver simplemente y bueno, tengo que actuar sobre A, sobre F y sobre C para que pase B. Pero hay problemas que son complejos, y eso es cuando la interacción entre A y B me puede provocar o C o D, depende de cómo interactúen A y B. Y eso es lo que pasa con los problemas que ustedes están abordando. Son problemas complejos. Y ahora voy a ir hacia eso. Es decir, la dinámica y la interacción de los actores y los agentes juega. Y puede jugar a favor o puede jugar en contra. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se hace la gobernanza. Ustedes lo están haciendo, ya me adelanto a la valoración, lo están haciendo en forma espectacular con la idea esta de que cusco escucha. Es una, una iniciativa maravillosa no solamente para construir agenda para diseñar agenda y para implementar agenda sino para construir consensos y, y, y precisamente para la gobernanza democrática del proceso de política pública me adelanté un poco a la valoración pero para que tengan que ver con, para que vean un poco el, la importancia de, lo, de, de la gobernanza en los problemas de política pública compleja una de las cuestiones más más problemáticas de los problemas complejos es que hay shocks a veces externos o a veces cambios internos en la sociedad que nos cambian necesariamente los objetivos. El otro problema es el, lo que se señalaba, el de los patitos chinos. Es, es el crecimiento es función de los activos que tiene Guipúzcoa, de los activos de la región. Y es necesario perder el foco, el balance entre esos tipos de activos. Es decir, hay activos naturales, humanos, sociales, físicos, y están los retornos sociales y privados de esos activos. Lo que hoy señalaba el capital humano, el capital natural. El tercer punto para abordar este tipo de problemas es que hay que tener una buena gobernanza de ese crecimiento. Hay que saber quiénes son los agentes involucrados, quiénes son los actores involucrados. Si la gente tiene capacidad de agencia, el actor no. A veces el ciudadano no actúa, simplemente recibe los beneficios de la política pública. A veces el ciudadano actúa, ahí se transforma en un agente. Y la capacidad de agencia también hay que estimularla en forma permanente. Pero hay agentes a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel regional, a veces con objetivos en común, a veces con objetivos en conflicto. Pero además, con horizontes temporales diferentes en los objetivos. Javier hablaba de corto plazo y largo plazo. En la realidad hay muchos más plazos. Piensen en las empresas privadas. Hay empresas privadas que, ¿cuál es el periodo de recuperación de la inversión? Hay inversiones que se recuperan de repente en dos o tres meses. Son inversiones sencillas, cortitas. Se recuperan en dos o tres meses. Hay inversiones que se recuperan en dos años. Hay inversiones que se recuperan en cinco años. Y hay inversiones que se recuperan en diez años. Una planta de energía de repente se recupera en quince años. Entonces, los periodos de recuperación de inversión, los horizontes temporales son diferentes. Y una empresa es un conjunto solapado de periodos de recuperación de diferentes inversiones. Y una región es una distribución de frecuencia de horizontes temporales. Lo que uno necesita hacer es, en función de la inversión que quiere atraer, es la predictibilidad que le tiene que dar a los agentes. Entonces, si uno tiene instituciones formales e informales, después voy hacia eso, que le dan predictibilidad, a los agentes por cinco años por diez años va a traer inversiones que se recuperan en cinco o diez años si las instituciones la regla de juego no se cumplen cambian en forma permanente como en muchos países de nuestro hemisferio pues entonces las, las empresas prefieren inversiones líquidas prefieren, prefieren inversiones que se puedan recuperar rápidamente y eso dificulta el crecimiento a largo plazo de, este, de, de, de las economías entonces la, la, la similitud que tiene que haber entre los horizontes temporales de las reglas de juego y de las, de las inversiones que se quieren atraer importa a la hora de resolver los objetivos en conflicto o a la hora de trabajar en los objetivos en común. Y por otro lado, estamos tenemos que estar permanentemente viendo cuáles son los factores que fundamentan, cuáles son los fundamentos del crecimiento, que son básicamente tres. Las, in, las instituciones formales e informales, en las instituciones formales son las reglas de juego formales, las leyes, los decretos, etcétera, las normas, las regulaciones, y las informales son las normas sociales, cómo se comporta la gente, más allá de que no esté escrito, que está basado en las creencias de cada uno. Ahí, o sea, me anticipo también, usted tiene una gran fortaleza en País Vasco en general y en Pusco en particular, que tiene que ver con estas instituciones informales, con este espíritu cooperativo, espíritu comunitario, que existe que fortalece el tejido y fortalece la gobernanza democrática y el capital social. Lo segundo son las capacidades, las capacidades humanas, las capacidades organizacionales y las capacidades sociales, la infraestructura, la educación, etc. Y lo tercero son los bienes públicos que generan externalidades. Es decir, uno, mediante bienes públicos, mediante política, genera externalidades o genera incremento de retorno social, parte de lo cual se apropian muchas veces el sector privado. ¿Cuál es el problema fundamental? Que nada cae del cielo. El crecimiento no está asegurado y hacen bien en no ser complacientes con ustedes mismos. Eso es, realmente es maravilloso que no sean complacientes con ustedes, con ustedes mismos, porque los factores que provocaron el éxito de Guipúzcoa en los últimos años no significa que sean los mismos que lo van, que, los que van a provocar el éxito en los próximos 20 años. Entonces hacen bien en no ser complacientes, creo que es algo que hay que aplaudir permanentemente, porque el, el crecimiento siempre se ve amenazado, la equidad siempre está amenazada y la sustentabilidad ya sabemos que está amenazada, eso es lo que más estamos viviendo solamente. Pero hay otro, otro tema no menor y es de nuevo los horizontes temporales. Estos fundamentos evolucionan más lento que la realidad. Es decir, en los últimos cinco años estamos viendo un cambio revolucionario a nivel de, de, de tecnologías, pero las instituciones con las que estamos viviendo son más o menos las mismas que hace 50 años o 30 años, tanto desde el punto de vista de las formales como desde el punto de vista de las normas sociales y creencias. Es más, lo que está en debate hoy es cuáles van a ser las, 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 las reglas que van a regular toda esta revolución digital, cómo se va a regular robótica, el blockchain, la criptomoneda, ¿cómo se va a regular eso? ¿Dónde se va a regular eso? Eso está en cuestión. Es decir, aparecen los fenómenos, pero las instituciones no se movilizan tanto. Lo mismo pasa con las capacidades, la educación lleva años, o lo mismo pasa con los bienes públicos, la infraestructura. Para hacer una, una carretera uno puede estar 5, 6, 7 años, pero la empresa necesita la accesibilidad mañana porque se está relocalizando hoy, porque el cambio tecnológico lo obliga a relocalizarse hoy. Estos son los problemas que, con los cuales he mirado, digamos, el proyecto Construir el Futuro en el cual están ustedes. Me encantó el nombre, por dicho sea de paso. Sobre esa base analicé el estado de situación que ustedes realizaron el diagnóstico, la visión y los objetivos, sobre los cuales no me voy a detener porque ya fue la, fue la charla de ayer, así como las líneas de trabajo en las que están. Insisto, no pude profundizar en eso por no haber podido estar en forma presencial, por lo cual muchos de mis comentarios este, probablemente eh, se pierdan o no sean válidos. Les pido disculpas por eso. Por eso pre presento más valoraciones y dudas, y entre paréntesis, si, si las dudas efectivamente se confirman, entonces serían recomendaciones de, de, de acción. En primer lugar, los retos están perfectamente identificados en función de lo, por lo menos, de lo que yo veo que está pasando a nivel internacional y a nivel de, 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 de China, de Europa y, de, y del continente americano. Se han, este, la primera duda es si se han identificado las interdependencias entre los retos y los objetivos y los mecanismos de refuerzo de compensación que pueda haber. Pongo un ejemplo claro. Una de las transiciones es la transformación digital, ¿sí? pero la otra es la, la, la transición ecológica. Esas dos están relacionadas. La, 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 la minería vinculada a blockchain es tremendamente... Este, el, el, intensiva en el uso de energía. Entonces, apurar la digitalización de las empresas puede generar problemas de energía sustentable, de sustentabilidad en el uso de la energía. Están directamente relacionadas. Entonces, cuando uno apoya la transformación digital, tiene que estar pensando también en qué se está haciendo en la transición ecológica. Son interdependientes. Este, el el la pregunta, la duda, es si se han identificado. Si se han identificado, perfecto, olvídense de lo que dije. Si no se han identificado, tiene que buscar las, este tipo de interdependencia, como lo que señalé, para ver de nuevo los platitos chinos, cómo se va manejando y la velocidad en cada una de esas transiciones. La velocidad de la transformación digital versus la, 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 la velocidad de la transición ecológica. La segunda duda con respecto a los retos, es si tiene algún sistema de capacidad de anticipación de los shocks. La, la pandemia lo puso en evidencia, pero no fue solamente la pandemia, antes tuvimos la crisis financiera en, 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 de 2008-2009, y probablemente dentro de dos o tres años tengamos otro shock. Eh, el, el mundo se ha vuelto tremendamente interdependiente, cualquier cosita que pasa en cualquier parte del mundo genera un efecto mariposa, que repercute sobre todos o sobre algunos de nosotros. Es decir, todos estamos sujetos a shocks externos en forma permanente. Y allí aparecen estos conceptos de los cuales hablaba Jordi también recién, como el tema de la resiliencia. Pido disculpas porque no puedo citar a Yolanda porque tuve un problema con el Zoom y no la pude escuchar. Pero <laughs> te pido mil disculpas, después voy a pedir la grabación. El. el, el me refería al, cuando hay un shock externo, uno siempre quiere saber si puede volver a lo previo al shock, o a los niveles o a la tendencia. Y eso se puede analizar, se puede estudiar, se puede medir, y es decir, cuáles son los factores que reducen la probabilidad de volver a los niveles o a la tendencia pre-shock, y a eso le llamamos vulnerabilidades, y cuáles son los factores que aumentan la probabilidad de volver a, a la tendencia o a los niveles precio, que a eso le llamamos capacidad de resiliencia. Entonces, la pregunta es, ¿los tienen identificado? ¿Han aprovechado la pandemia para analizar las vulnerabilidades y la capacidad de resiliencia de los hogares y de las empresas en Guipúzcoa, que les da información para hacia adelante diseñar políticas de reducción de vulnerabilidades y de desarrollo de capacidades, tanto en los hogares como en las empresas? Si lo hicieron, olvídense. De, de este comentario. Si no lo hicieron, la recomendación es: este, creo que sería bueno con todo lo que están haciendo que inviertan un poquito en analizar vulnerabilidades y capacidad de resiliencia, porque va a haber otros shocks. No sé si el año que viene, no sé si dentro de cinco años, pero va a haber otros shocks. Es, es casi seguro. Guipúzcoa va a recibir otros shocks. Como todos nosotros vamos a recibir otro shock en forma recurrente, como venimos recibiendo shock en forma recurrente, a veces cada diez años, a veces cada cinco, pero va a haber. Entonces, este, el, uno de los que probablemente tengamos dentro de unos años sea cambios disruptivos en las cadenas de suministro. Esa toda la transformación digital que se está dando en todas las empresas está generando relocalización de actividades. Lo que se decía, lo que, lo que Jordi decía recién, hay gente que trabaja desde, desde Uruguay en Suiza, es así, digamos, este, está habiendo cambios disruptivos en la cadena de suministro, pero estamos siendo muy dependientes, muy dependientes de esa transformación digital y muy sujetos a ciberataques a esa, a, a esa cadena de suministro. Entonces, nadie puede descartar hoy que dentro de dos o tres años tengamos un shock. Y el mundo se pare, o algunas regiones del mundo se paren por cortes en las cadenas de suministro, por, 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 por cambios disruptivos o por ataques o por lo que fuera. Va a haber shock. Es importante, por lo tanto, este, que, que analicen cuáles son las vulnerabilidades de los hogares y de las empresas, cuáles son las capacidades de resiliencia y que armen una política de reducción de vulnerabilidades y, y de fortalecimiento de, de las capacidades. Eso sobre los retos. Sobre la línea de trabajo, insisto, creo que está muy bien. Yo voy a, voy a ver, cerrar con esto. Yo estoy gratificado realmente con lo que están haciendo por haber estado de ese lado del mostrador durante años. Me siento gratificado de encontrar con gente que trabaja como ustedes están trabajando. La línea de trabajo está muy bien identificado, con planes muy ambiciosos, lo que me decían de chico. Este, si, si, si quieres que, llegar lejos, tienes que que apuntará alto, es la imagen de la flecha, con planes muy ambiciosos y con sentido de urgencia, las dos cosas que hacen y que motivan y que movilizan a los actores y a los agentes. La duda, de nuevo, si existe, olvídense, si no existe, lo, lo hago como sugerencia recomendación. Hay una gobernanza conjunta y hay criterios de definición de prioridades si los recursos ya sea humanos, físicos o de capital social, no son suficientes. Voy a, voy, a, voy a hacer este último. Ustedes escuchan, se juntan con la gente, se juntan con los agentes. Para todo puede generar fatiga, puede generar cansancio. ¿Qué pasa si en algún momento deciden aflojar y decir, no, no, vamos a terminar con las reuniones, vamos a escuchar un poco más espaciado porque la gente no está viniendo? La gente se está cansando, prefiere que lo hagamos más espaciado. Bueno, en esos momentos, ¿sobre qué van a priorizar? Lo mismo con los recursos humanos. Los planes, como señalaba, son muy ambiciosos. Tienen muchos proyectos estratégicos, muchas iniciativas estratégicas. Se necesita mucha capacidad pública como contraparte del sector privado para desarrollar esa, eh, todos esos proyectos. Puede haber fatiga. Es en esos momentos que hay que definir prioridades. Entonces, la pregunta es si hay una gobernanza conjunta de todas las iniciativas. Cuando me refiero a todas las iniciativas, no me refiero solo a las de economía sustentable, también, por ejemplo, a la de transición ecológica, porque por, por, por otro error técnico ayer pude ver lo que pasó en transición ecológica y no en economía sustentable. Entonces, pude ver lo que están haciendo y realmente me impresionó muchísimo. Es, es impresionante, es espectacular lo que están haciendo. Pero me quedó esta idea, bueno, y esto después cuando vi economía sustentable, y esto está coordinado, y está coordinado con gobernanza eh, democrática, está es, 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 con gobernanza, está, están coordinados y, y los recursos humanos de Guipúzcoa y los recursos financieros de Guipúzcoa o los recursos sociales de la sociedad, del capital social, tienen en determinado momento criterios de, para identificar prioridades si hay que elegir dentro. De, de ese plan ambicioso? Insisto, si lo tiene, olvídense de mi comentario. Si no lo tiene, mi sugerencia es que definan criterios para identificar prioridades para el uso de los recursos cuando tengan que competir entre las diferentes iniciativas. Sobre el monitoreo y evaluación, la primera duda es si se ha identificado la relación entre los horizontes temporales de las acciones y los resultados esperados. ¿Sí? Ejemplo que podía hacer esto es descarbonización versus crecimiento. ¿Eh? El, el, el es, hay, hay, digamos, un análisis de cuánto tiempo lleva la descarbonización, cuánto tiempo puede llevar y cómo puede afectar el crecimiento. De nuevo, los platitos chinos, si está hecho, si lo tienen, si, si, bárbaro. Si no lo tienen, sugerencia, aprovechen que están escuchando para tratar de ver cuáles son los periodos de recuperación de la inversión de las empresas y cómo ir ustedes gerenciando los tiempos de las acciones públicas. La segunda duda es si existe un sistema de alerta temprana. Eh, son muchas metas que tienen y son interdependientes, como los ejemplos que acabo de señalar, como el de blockchain, el de transformación digital y energía, como descarbonización y crecimiento. Son este, interdependientes. Y por lo tanto, ese tipo de interdependencias puede generar que el incumplimiento en una meta le genere un incumplimiento en cascada en varias otras metas que están relacionadas. Entonces, el, el, hay, que, hay que evitar que el incumplimiento de una meta me impacte en el resto de los planes. Y para eso es importante tener un sistema de alerta temprana sobre cómo, con indicadores que me dan de qué puede pasar si esta meta se incumple dentro de dos meses. Entonces actúo ahora para tratar de evitarlo, porque si se incumple esa meta, de repente no pasa nada, pero si incumple otra meta, de repente me impacta sobre todo el resto. También sobre el monitoreo de evaluación, la tercera duda es. Si se mide y monitorea la evolución de los activos. Es decir, si tienen mediciones de capital humano de Guipúzcoa, del capital natural de los recursos naturales de Guipúzcoa, del capital social de Guipúzcoa, de lo que hoy señalaba el exponente en la, en la exposición magistral del capital democrático de Guipúzcoa y del capital físico de las inversiones de, 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 de capital de las empresas. ¿Por qué? Porque es importante hacer los platitos chinos, es muy importante escuchar a la gente y, y es muy importante el olfato del político, pero también es muy importante que ambas cosas tengan un anclaje en los números. Es importante que, lo, que una política de platitos chicos tenga permanentemente un anclaje en los números para evitar lo que siempre pasa a nivel de políticas públicas: es que aparece alguien que dice, a mí me parece que hay que hacer tal cosa, a mí me parece que hay que hacer tal otra, todos tenemos sesgos. Todos tenemos egos y la forma de anclar las discusiones y reducir la influencia de los egos en la política pública es que eh, un enfoque que sea este, con, 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 con análisis de información y, 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 y de data. Por eso, si, si lo tienen, olvídense lo que dije. Si no lo tienen, esa sería la recomendación. Finalmente, me encantó la, la presentación de, de Javier y y la importancia que le dio al tema del liderazgo y a la propiedad, acá las reflexiones son con otro sombrero, ya no tanto como ex viceministro de Economía y Finanzas, sino como, este, como alguien que está analizando permanentemente lo que está pasando, por lo menos en el continente americano, en términos de grupo de identidad, y, y cómo juega las redes, no las redes sociales, sino la, los, el tejido, el tejido económico, el tejido social el tejido político en cada una de las regiones. Primero, sobre el liderazgo. Este, el cambio social en estos temas es preferible que empiece no con líderes, sino con intervenciones de liderazgo de diferentes personas o de diferentes empresas o diferentes organizaciones en la periferia del tejido económico. ¿Por qué? Cada empresario en realidad es como, como el corazón de una margarita, donde los pétalos son los grupos de identidad a los que pertenecen. El, el, el barrio donde nació, la escuela a la que fue, donde jugó al fútbol, o dónde jugaba este, el, 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 o donde salía. Este, estoy, 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 estoy teniendo un problema bárbaro de, de edad, de, me cuesta el vocabulario inclusivo, y estoy pensando que el empresario es hombre. Es desastre, perdón a las mujeres por esto, por, por lo que acabo de decir, un desastre lo mismo. Me acabo de dar, por lo menos me doy cuenta. El, 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 pero el ejemplo es, cada uno de, de las empresarias o de los empresarios tiene su, diferentes grupos de identidad que influyen sobre su comportamiento, sobre la forma en que actúa. El, 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 la empresaria, la empresaria es, es la intersección de diferentes grupos de identidad. De, de identidad. Entonces, cuando uno tiene que trabajar con, con las empresarias o con los empresarios, por ejemplo, sobre la importancia de la participación de los trabajadores, el trabajador del, del trabajo, el futuro y el sentido de trabajo, las creencias de cada, de, de cada una de esas empresarias o empresarios está totalmente influenciado por los grupos de entidad que pertenece. Si uno trata de ir por el lado de líderes que, ocup que son influyentes, que ocupan el centro de atención de la sociedad, va al debate de ideas. Y muchas veces ese debate de ideas puede terminar siendo polarizante. Y esa polarización puede generar rupturas en el tejido social o en el capital social. Puede generar pérdidas del de capital social. Ustedes no lo ven, viven en una zona maravillosa. Yo en el continente americano lo veo todos los días absolutamente todos los días, en todas partes, en todos los países, cómo afecta la polarización a la pérdida de capital social, porque se da la lucha de ideas, y, la, y hoy en día, con, ahora sí, con las redes sociales, se polariza muy rápidamente todo, y es muy difícil cambiar cuando se polariza, porque se pierden los medios, se pierden los que unen a los pueblos. ¿eh? Es muy difícil cambiar. Entonces, para ese tipo de cambio social, es preferible entrar por las periferias es decir, ir por pequeñas empresas que no están relacionadas necesariamente con alguien influyente o algo por el estilo, a trabajar con esas empresas para que vean el sentido que tiene, tanto el sentido social como de pertenencia a la comunidad guipuzcoana, como el sentido económico que puede tener el futuro, para que vean la importancia de la participación de los trabajadores en las empresas, para que vean la importancia de pensar el trabajo del futuro y el sentido del trabajo en sus trabajadores hacia adelante y que desde la periferia vayan ganando el resto del tejido, de forma que cuando llegan al centro del tejido y a los líderes, los líderes mismos van a ser influenciados por sus seguidores. No hay líderes sin seguidores. Hay que empoderar a los seguidores para que los líderes y los que van a dar después la lucha de las ideas no influencien ellos a los seguidores polarizando la discusión. Y por eso mi reflexión es, no piensen tanto en líderes cuando se habla de liderazgo, piensen en intervenciones de liderazgos en la periferia del tejido económico y vayan ganando ese tejido a lo largo. No piensen en hacerlo en una gran empresa y que sea el modelo, porque va a saltar la discusión política, ideológica y se puede polarizar. Cuando se hace en el tejido, esa discusión política teológica no se da, se da la práctica, el concreto, cómo se está trabajando, cómo se están mejorando las cosas gracias a la participación de los trabajadores, que es lo que ustedes están buscando. La segunda reflexión tiene que ver con el derecho de propiedad. Ayer se hablaba de la gestión y de la propiedad en las pymes, capacidades, creencias, cambio social, es necesario, cómo se separa. Primero, no es un problema solo de ustedes. El, el problema de las pymes es que el pyme tiene todos los gorritos, como decía ayer Javier, tiene, tiene el gorrito de, de la logística, tiene el gorrito financiero, porque es el que va a discutir con, con, con el banco, y tiene el gorrito de la producción, porque es el que empezó la empresa y es el que sabe hacer el proceso, y tiene el gorrito de la venta y del marketing, tiene todos los gorritos, y además es el dueño. ¿sí? El, el, no es un problema solo de ustedes. No le voy a decir cómo solucionarlo, porque si no, seguramente este, ya estaría solucionado, ya se le hubiera ocurrido a alguien, ya se le hubiera a otro. Pero lo que quiero decir es un problema no, no menor, es un problema ideal para que ustedes trabajen en lo que ustedes tienen como guipuzcoa Lab, es decir, para que experimente. Si se encuentra la solución, les aseguro que va a ser copiada inmediatamente en todo el mundo porque es un problema que tienen todas las pymes de todo el mundo, este, este que tienen. De nuevo, quizás este se pueda aprovechar en ese experimento en la cultura comunitaria y cooperativa que tienen para ver cómo se elaboran proyectos asociativos entre, no entre pymes, sino entre actividades de pymes. Es decir, que el, que el, que el, el dueño de la pyme siga siendo el dueño de la pyme, pero en lo que tiene que ver con compras, tiene una cooperativa. En lo que tiene que ver con gestión de recursos humanos, tiene una comunidad de gestión de recursos humanos. Él sigue siendo el dueño, pero esos proyectos comunitarios asociativos quizás le puedan permitir en la gestión, digamos, mejorar lo que él por sí solo no puede, porque sinceramente no le da el tiempo, no le da el tiempo. Se levanta a las 6 de la mañana, a las 10 está negociando con el banco, a las 11 está tratando de cubrir un cheque, eh, tiene que ir a conseguir la materia prima, es, hacen todo. Hacen, le, 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 realmente son... Es, es, hay que sacarse sombrero. Pero hay que buscar la forma de. de y ustedes tienen el Guipúzcoa Lab para eso, me parece también una iniciativa espectacular, para tratar de experimentar cómo se puede mejorar eso. Y lo otro es que hay una preocupación de ustedes que tiene que ver con que eh, la, las pymes les cuesta escalar. Yo no estoy tan seguro que sea malo eso. El. el, el el derecho de propiedad es, esconde dos derechos. El derecho de usufructo, que es el que nos hace crecer, porque si uno es propietario de algo y, se, y puede apropiarse del retorno de eso por pues el derecho de usufructo, trata de mejorarlo, trata de hacerlo bien, trata de, de sacarle ganancia y trata de crecer. O sea, el derecho de usufructo que está dentro del derecho de propiedad es lo que explica el crecimiento de todas las economías donde el derecho de propiedad se respeta. Pero el derecho de propiedad tiene otro derecho metido adentro, que es el derecho de exclusión. Si esto es de A, no es de B. Y por lo tanto, el que se apropia de los retornos es A y no B. Ese derecho de exclusión es el que explica la desigualdad en todas las economías donde se protege el derecho de propiedad. Y por eso, salvo en sociedades como la de a la, la donde la actividad cooperativa y la comunitaria es importante, la desigualdad es importante. ¿Por qué es, porque hay mayor desigualdad en un lado que en otro? Porque la, el derecho de propiedad tiene el derecho de exclusión metido adentro. Cuando uno escala el tamaño de las empresas, puede concentrar el derecho de exclusión. Y hoy lo estamos viendo en las grandes firmas que concentran la mayor parte del patrimonio y la riqueza del mundo. Muy pocas firmas concentran el patrimonio y la riqueza mundial. Es decir, que las pymes escalen pues les, les puede generar problemas de equidad. Entonces, tienen que buscar la forma de que escalen sin afectar el, 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 la equidad. Y esa forma, vuelvo al, al punto anterior, es el tema asociativo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se escalan en algunas actividades de la firma en forma asociativa o comunitaria o cooperativa, de forma que el, el, no se concentre el derecho de exclusión ni la apropiación de, eh, de los beneficios? Vuelvo al punto. Eh, no es un problema menor, tampoco es un problema exclusivamente de ustedes. Este equipo Qualab para mí es, es un, una, una idea excelente donde pueden experimentar ese tipo de cosas. O, la alternativa es ir hacia un modelo diferente, es, es el que el hacer joint ventures con empresas grandes, ayer más o menos algo se, 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 se señaló, y que la, la investigación, el la desarrollo, la innovación se hace en hipúscua porque es pequeño, y si la empresa grande pierde plata con esa innovación, pierde poco porque el riesgo está acotado, pero si gana... La empresa grande lo escala a nivel internacional y la empresa chica que le hizo la investigación, el desarrollo y la innovación va en los resultados de la escala de la grande. Digamos, ese es otro tipo de modelo posible. Acá en Uruguay hay tres o cuatro empresas que hacen eso. Trabajan en cuestiones muy de alta calificación, muy, muy, muy chico, muy de nicho. Pero después, la empresa grande con la cual tienen un joint venture lo escala a nivel internacional y esta chica se apropia de algo de, de, de esa escala digamos pero no se pierde digamos lo, lo, la ventaja de ser chico esas son algunas de las reflexiones solo me, me, me queda agradecer realmente agradecer porque el, el, de las cosas que me ocupo diariamente últimamente son más bien de los de los problemas de nuestro continente en materia de seguridad, en materia de acceso a derechos humanos, en materia de fallas democráticas, en, en materia de problemas de desarrollo. Y encontrarme con este aire fresco de Guipúzcoa realmente me, me hizo abandonar el, el nihilismo en el cual estaba cayendo, este, me hizo este, revalorizar el sentido de la política y de la política pública bien entendida. Así que muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que están realizando. Escaricasco, gracias Luis. Eh, bueno, me alegro que te haya servido de respiro, porque bueno, te hemos hecho madrugar también hoy, eh, por el horario, con lo cual eh, me alegro que al menos haya servido de respiro. Tenemos eh, algunos minutos por si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo algunas, pero bueno, dado que ayer tampoco os di demasiado margen para hablar, por si. No sé si alguien. sí. Sí, hay dos preguntas. A ver, igual lo que podéis hacer es. Eh, a ver, no, espera. Igual lo, lo decís y lo, lo digo yo por el micro para que lo puedan traducir luego simultáneamente. ¿Hay micrófonos? A ver. Vale, pues os acercan un micro ahora. Me habéis pedido por aquí. Aquí hay una palabra, allí otra, tres. Todas concentradas en esta zona. Es que es Bueno, yo quisiera, bueno, yo, soy Micro Robengoba y sea, eh, estamos asociados a la Corporación Mondragón. Eh, yo quisiera, digamos, ratificar la, la, una de las consideraciones que ha hecho Javier con relación al, al tema de la ciencia, la tecnología y la innovación y la necesidad, digamos, de desagregar. ¿no? Es decir, este verano estuve leyendo un libro eh, de Mark Taylor que se llama The Politics of Innovation y decía que uno de los grandes problemas que tiene la gobernanza de la ciencia, la tecnología, la, la información es de que todavía seguimos eh, bajo el paradigma, digamos, un, de, un, una, de un modelo que es muy, digamos, lineal y muy mecanicista, ¿no? O sea, si se hace ciencias se, se pasa a la tecnología y eso conlleva finalmente una innovación, ¿no? Y este decía que se daban, bueno, aparecían grandes Análisis y, y paradojas, ¿no? de, por ejemplo, el caso de algunos países europeos que son muy avanzados en ciencia y que sin embargo nunca terminan de realmente rematar la jugada. ¿no? Pues se mencionaba pues, el caso de, de Austria, la propia Suecia, el caso de Francia, el caso de España, por ejemplo, que es muy avanzado en... en en publicaciones y que, sin embargo, bueno, pues es la, la potencia número 11 en publicaciones y, sin embargo, ter, no termina de, nunca de rematar. ¿no? Y este mencionaba el caso, por ejemplo, de, de, de Suecia, donde el, el, el primer ministro, pues ya cansado, digamos, de, de intentar eh, pues obtener un resultado de esta gobernanza, pues ha terminado desgajando. ¿no? Por una parte dice, yo tengo una, un sistema académico, científico muy potente... Ahí no está el problema. Tengo un problema con la innovación. Entonces ha, ha segregado y ha, ha generado una comisión interministerial para desarrollar la innovación, porque la, la ciencia está muy, muy avanzada, ¿no? Y sin embargo tienen ese de síndrome de no tener resultados. ¿no? En el caso vasco eh, también tenemos un problema, yo creo, de desagregación. O sea, cuando, ayer Javier pues, nos dio unos datos de que efectivamente este territorio pues tiene el 2,4% de inversiones. De su PIB en, en ciencia, tecnología e innovación, pero yo creo que hace falta también desagregar, porque tenemos eh, si, no, si no desagregamos, no vemos los problemas. ¿no? Por una parte, mezclamos eh, oferta con demanda, o sea, si, si se analiza de una forma acumulada ¿no? el, el, la, la ciencia, la tecnología y, y las empresas, pues no vemos nada, porque efectivamente, pues si desagregamos, pues vemos que hay problemas. ¿no? Uno de los problemas es, por ejemplo, que ha, que ha cambiado la dinámica de, de la propia demanda. Es decir, la, inver, la inversión y más de, de en Euskadi, de, por parte de las grandes empresas, ha caído un, un tercio, un 33% en 10 años. Sin embargo, ha crecido la, la demanda y la inversión por parte de las pymes. Y, sin embargo, tenemos un, digamos, una oferta tecnológica que si se analiza, por ejemplo, los resultados del, del plan de ciencia y tecnología 2020 del Gobierno Vasco, pues había un objetivo muy claro que era eh, cambio del mix, es decir, teníamos una orientación muy, muy intensa en lo que es investigación industrial, habíamos eh, decrecido la actividad en desarrollo tecnológico y en los últimos, en el, en ese, en el marco temporal del plan de ciencia y tecnología y innovación 2020 no hemos, no hemos podido darle la vuelta a ese problema. Y sin embargo, la demanda sí que ha cambiado. O sea, la pyme eh, no requiere tanta inversión industrial y sin embargo está demandando, eh, digamos, desarrollo tecnológico. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo sistémico, por una parte, de diferenciar lo que es esfuerzo en ciencia, que es muy noble y muy loable, y por otra parte, diferenciar los resultados. ¿no? Y por otra parte, darnos cuenta de las dinámicas subyacentes. En ese, en ese magma que es de la ciencia, la innovación la innovación, ¿no? Sí, bueno, por reafirmar lo que lo que comentas, eh, yo creo que es una falta de creo que en toda la película y en toda la foto faltan determinados agentes. Hay gaps que los conocemos pero que no los llenamos. Hablas de la corporación. Tú sabes la de proyectos que tiene Kerlan en un cajón buenísimos eh, y, y cuántos tiene malísimos también. Y, y me explico por las dos. El problema que tenemos con los proyectos es que están en el cajón, buenísimos, y, y hablo de Carlán por, por la corporación, ¿eh? que puede ser Tecnalia, puede ser CITE, puede ser eh, IK4, BERTA en, en, en concreto, ¿no? el BRTA en, en concreto. Eh, hay una falta de transferencia tecnológica brutal para lo que existe es decir si pensamos de lo que existe hacia lo que eh, podríamos tirar del mercado hay un ah, faltan agentes faltan agentes hace poco había una, un, una reunión con, con inversores del mit y, y hablaban de la generación de nuevos fondos de lo que ellos llaman el science equity no o sea, eh, gente inversora que está dispuesta a invertir a largo plazo en, en tecnología porque generalmente la mayoría de los fondos de inversión también, otra vez más, son cortoplacistas. Y eso lleva a que muchas veces es muy complicado transferir el I, +D a la innovación, a que, a que eso te influya a ti en, en PIG, digamos. ¿no? Y luego hablaba del, del cajón y de los proyectos malos, en el sentido de que, y, y lo uno con también mi intervención, falta mucha tracción de mercado. Tradicionalmente eh, se ha hecho mucho I, +D, sobre todo también por grandes empresas, en base a las ayudas que hay. Esas ayudas que hay definen unos unos uh, unos determinados temas y al final se acaba invirtiendo en I más D en esos temas predefinidos que probablemente sean una derivación del H2020 que lo acabamos derivando en unos Gaitex que lo acabamos derivando en lo que fuera. ¿no? Cuando en el fondo las pymes, y lo, que, y lo que resaltas tiene mucha lógica, las pymes que están más cerca muchas veces, aunque parezca mentira, están mucho más cerca de del mercado que las grandes empresas, porque en el fondo tienen ese día a día y ese one-on-one, -on -one, sí que están empezando a recibir cuál es la atracción que necesita el mercado para, para que ese negocio llegue a buen puerto. ¿no? Es un tema de agentes, hay falta cubrir huecos desde de mi, de mi punto de vista. De tarea a realizar. Gracias. Sí. Gracias. Había otras dos preguntas también, si no me equivoco, si se le puede acercar el micro, por favor. Buenos días, muchas gracias. Mi pregunta es para Javier. Me ha parecido entender que hay fenómenos sobrevenidos y otros sobre los que podemos actuar. ¿verdad? Y uno de los fenómenos sobrevenidos es el de la pirámide demográfica. A mí eso me tiene preocupado, quizá por la edad y porque uno de mis nietos ya me llama Blanco Pelo. Eh, me tiene preocupado porque creo que desde el ámbito político sí se puede liderar o sí se debería poder liderar con un, una visión a largo y actuar también sobre el corto, como has comentado. Pero me ha parecido entender que dices, la pirámide será la que será, de acuerdo, pero esa pirámide puede ser rejuvenecida o no. Ya sé que es difícil, pero decir que no me cuesta. No, no, no. Por supuesto que se puede actuar sobre todo, y, 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 y quiero decir que, que, que efectivamente se puede cambiar la pirámide poblacional de un territorio. Eso no hay eh, por, por, por la fuerza bruta, ¿eh? que no sería óptimo, <laughs> por, o por otras situaciones. ¿no? Pero a lo que me refiero es que cuando, por ejemplo, tú tienes un reto como puede ser el del, el del tamaño de la empresa, ese es un reto que es totalmente cambiable por tu ejecución te diría que a más corto plazo y de una manera eh, totalmente atacable ¿no? ¿El cambiar la pirámide poblacional de un territorio? Por supuesto que se puede cambiar. Es decir, eh, eh, y ahí entraríamos en políticas de natalidad, si me apuras, eh, entraríamos en políticas de atracción de talento, en el fondo, si, si ponemos esas políticas encima de la mesa y empezamos a atraer a gente en etapa laboral entre los 40 y los 50, pues probablemente cambiará. ¿no? Pero los efectos de esas políticas para cambiar una pirámide poblacional de un territorio de 700.000 habitantes... Eh, no, son, eh, no son tan inmediatas. No te, quiero decir que no se pueda cambiar, quiero decir que son retos. Es decir, ¿podemos cambiar la incertidumbre existente por las eh, tensiones geopolíticas de China o Estados Unidos? Se pueden cambiar, se pueden cambiar. ¿eh? Eh, ¿Una actuación desde Guipúzcoa concreta puede cambiar el hecho de, no sé, de la disrupción en el supply chain mundial por estas tensiones? tenemos determinadas limitaciones para tener efecto. ¿eh? Eh, no, no estoy quitando objetivos, pero estoy quizás bajando el, o incrementando el realismo de alguno de los objetivos que nos podemos poner versus otras situaciones que igual son un poquito más whistle thinking, ¿no? de, de decir, pues, ojalá nos gustaría que tener un territorio joven. Gracias. Hay una última pregunta, si no me equivoco. Eh, sí, en relación a la, a la atracción de talento eh, de la que hemos hablado, es una pregunta y una reflexión. ¿no? Y en la forma que tenemos los guipuzcoanos de vendernos. ¿no? Eh, competimos con ciudades como Madrid y Barcelona y quizá la dimensión de los proyectos eh, sean similares, como mucho. ¿eh? Eh, la necesidad en ese sentido de, de cambiar y dar valor a los elementos circundantes a los proyectos en sí, como forma de atraer talento, no de retenerlo, el otro día estaba en, un, en otro foro y quien intervino me pareció que dio una frase espectacular, no, no debemos de buscar tanto el retener a la gente sino que Donosti sea una parada de aquellos que están en tránsito en su vida profesional y que tengan esta parada pues, de tres o cuatro años, alarguemos esas paradas más que retener a la gente. Eh, la reflexión iba en el sentido, la importancia de dar valor a los elementos circundantes a, al proyecto en sí, si competimos con ciudades que por proyectos nos van a dar muchas vueltas. ¿no? Yo voy a poner mi ejemplo personal. Yo tuve la suerte de formarme en Fontainebleau, en un centro de, de negocios prestigioso. podía haberme ido a Londres, a, a Madrid, a Barcelona, y ese o a, a Milán. Y el approach que hicieron hacia mí. Me, me, me cautivó porque hablaban de exclusividad, de un entorno cuidado donde podríamos hacer networking, que yo creo que es lo que tiene que vender Donosti y Puzcoa. O sea, hay elementos tan importantes, cuando salgamos fuera al MIT o cuando salgamos fuera a Stanford o cuando salgamos a otros sitios, que pueden cautivar a la gente y no son el proyecto en sí. Porque la dimensión de Madrid y Barcelona nos, nos barre, pero aquí tenemos otros elementos para poner encima de la mesa que son tan importantes, son circundantes, pero tan importantes como el proyecto. Como puede ser la seguridad que ofrece esta ciudad en los entornos familiares, las distancias que hacen que no perdamos tiempo en los coches yendo y viniendo a los centros de trabajo, la calidad de vida centrada en el amor al deporte, el deporte que se respira para gente joven con familia, etcétera, son elementos circundantes, ¿de acuerdo? Tenemos proyectos potentísimos como ViralGent, como, como Mugil, como, como el Corredor del Hidrógeno. Pero dar más valor, más importancia a esos elementos circundantes, si queremos ir al mundo a captar, a retener, a atraer durante un tiempo en su etapa profesional a aquellos que poseen talento. Muchas gracias. Jordi, quizás por luz Esto es para mí. Um, totalmente de acuerdo. Uh, así que cada territorio va a tener que competir en lo que tiene. Entonces Canarias está diciendo 20 que tenga un buen tiempo. Uh, vosotros tenéis uh, muchas cosas, pero uh, por decir uno más, ¿no? este tema de participación de las empresas es único. Es decir, oye, vente aquí, que además de estar para una startup, es que vas a ser, uh, vas a ser partícipe de la organización. Esto, esto yo lo veo súper interesante para, para, para venderlo. ¿no? Y, y luego, este escenario post-COVID. ¿Puedes traer gente aquí? Y dile, no, tú sigue trabajando para tu proyecto de Londres o de Barcelona, pero es que yo te ofrezco todo lo otro. En un entorno donde la gente se está planteando su relación con el trabajo, como decían, ay, no, el sentido. Se habla de la economía, de la YOLO Economy, ¿no? You only live once, ¿no? Solo vives una vez. Y mucha gente se está planteando, oye, solo vivo una vez, me vengo aquí, que se vive muchísimo mejor que en otros sitios, y puedo seguir haciendo ese trabajo para para Amazon o para no sé qué empresa de Barcelona-Madrid. Eso es súper impotente. Y yo complementaría porque creo que sí es, un, sí, sí es muy válido y estaba en el cofibre con una diputada de aquí que justo me dijo que conoce a una familia mexicana que si vinieron acá, porque pueden llegar perfectamente sus negocios desde aquí, y se vinieron porque querían un espacio más tranquilo para, para la crianza de sus hijos. Entonces creo que hay muchísimos escenarios. Y en esta recomendación de innovar en los mecanismos de inversión, hay muchísimos programas muy sólidos, como el de Startup Chile, por ejemplo, que lo que hicieron fue eso, aquí hay Capital Semilla, diversifica, pone un socio o socia chileno, doble bono si tienes mujeres dentro de la constitución de la empresa, ¿no? ya que hay todo un entorno habilitante sandboxes, espacios para que testees tecnología, buena educación, estás a una, a una hora en vuelo de las ciudades más cosmopolitas eh, de Europa. O sea, todo un ecosistema que perfectamente puede eh, atraer a talento en sus diferentes etapas de formación, desde que estás estudiando con los intercambios. Si estás haciendo un máster, haz una parada aquí con un bootcamp súper especializado y tienes a gente… Que después va a emprender saliendo el enviado o durante el enviado, y a los que ya están en una etapa profesional más madura, de crianza, de, de familia también. ¿no? Entonces, creo que el, la gama de, de posibilidades es, es única y hay que accionarla. Sí, ¿Puede decir una cosita más? Es, eh, eh, no os obsesionéis con los jóvenes, ¿no? porque esto me lo decía alguien también de, de una zona de, de Cataluña que, que compite con Barcelona y que además se parece mucho a, a vosotros. Para un joven puede ser súper interesante irse a la ciudad cosmopolita, etcétera, ¿no? y es difícil competir. Pero, ostras, es que la demografía va en una línea contraria y, y, y a cierta edad valoras otras cosas. Entonces, podéis aunar eh, este tema del silver economy, con, o sea, no os obsesionéis, no, no asociar joven a innovación o a digital. ¿no? Y el tema final es, entiendo que sea a ti… Te lo vendieron. No, quiero decir, a ti te lo vendieron y por eso lo compraste. Si es que volvemos a lo mismo. Si todo esto de lo que podemos estar de acuerdo, el problema es que no somos capaces de venderlo. Luis, algo nos querías comentar. Sí, sobre ese tema también complementar un poco sobre la importancia del análisis de información. El, el ejemplo que ponían recién es, está muy vinculado que la atracción. Son modelos gravitacionales, es decir, la gente va donde está la gente. Por eso Madrid y Barcelona, y como tienen más masa, atraen más, porque son modelos gravitacionales. Pero hay otro elemento que tiene que ver con lo que se señala también: de cuáles son los factores que atraen a determinado tipo de gente. El, 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 el hibisco que tengo en el fondo de mi casa en Uruguay atrae el pájaro picaflor, y, 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 pero no atrae a gorriones. Y el laurel atrae a gorriones, pero no atrae pí, pácaro, pájaro picaflores. Es decir, ¿cuáles son las capacidades que necesita País Vasco para atraer qué tipo de talento que quiera? Eso se puede hacer mediante información, mediante análisis canónico de correspondencia. Nosotros en, en la OEA lo hemos hecho para los productos, para ver qué tipo de capacidades se requieren para que se produzcan determinados productos. En determinadas partes, se puede hacer también para la atracción de, de, de los talentos, para ver, para diseñar políticas públicas, de cuáles son las políticas públicas o las capacidades o las cosas que hay que hacer, y luego, como decía Javier, vender, saber vender, para atraer a ese talento que se quiere traer, y, y, no, neces y no que pase eso que señalaba Jordi, de que de repente, porque es joven, uno piensa que va a ser este, innovación, pero no necesariamente es así. El, el, Mil gracias. En Uruguay que... hicimos una política para atraer gente vinculada al software y, y, y logramos que vinieran gente de India. y Es increíble. En Uruguay, uno camina por la rambla de Uruguay y se encuentra con, con, con indios jugando al cricket, Algo que hace unos años era inimaginable, pero eso fue porque se desarrollaron capacidades para que se expandiera la industria del software y entonces una de las principales empresas de software del mundo se instaló en Montevideo. Pero está vinculado a cuáles son las capacidades que se generan para atraer qué tipo de talento. Pues mil gracias a todos. Eh, hasta aquí hemos llegado. Me gustaría dejar los últimos cinco minutos. Eh, en las dos sesiones no me han quedado más que cinco minutos. Espero que no me guarde rencor por ello. A Javier. Pero me gustaría agradeceros en nombre del Departamento de Promoción Económica, de todas las personas que la conformamos, tanto a Luis, Jordi, Yolanda, Javier, así como al resto de las personas que participasteis ayer en la exposición de, de las iniciativas. Es que cascota, Javier. Aplausos. Bueno va Muchísimas gracias eh, en primer lugar por el, por el feedback, las opiniones. Eh, Escarguesco también a las personas que habéis participado con las con las preguntas y con las reflexiones. Bueno yo creo que tenemos eh, material para, para reflexión, material para reposarlo e incorporarlo. Porque al final bueno decíamos no, una X eh, bueno la vocación. Eh, de ser un espacio colaborativo, tiene la vocación de, de ser un centro de experimentación también y de aprendizaje. Entonces, bueno, pues yo creo que, que sin duda eh, el ejercicio que hemos hecho eh, va a ser un ejercicio de aprendizaje, sin duda. Pero va a ser también otro en, otra otra acción, va a ser también un ejercicio de contar lo que hacemos, que es lo que habéis puesto todos encima de la mesa. Iluminad. ¿no? Decía, decía Jordi con acierto. Efectivamente nos cuesta, nos cuesta contar. Y, y verdaderamente tenemos muchas cosas que contar, yo creo. Eh, y además, a veces no somos conscientes de que tenemos cosas, no hay cosas para contar, sino que tenemos algunos aspectos de nuestra forma de ser, muchas mejorables, pero otras que quizás no le damos el valor que tienen. Y es que, por ejemplo... Eh, tendemos a hacer lo que decimos, algo que no es nada habitual eh, si miramos el mundo en su globalidad. Por tanto, yo creo que tenemos bases de credibilidad suficientes para contar con humildad, con espíritu, obviamente, de aprendizaje y de compartir, pero, pero sin duda es un ejercicio que nos tenemos que poner cada vez que, que desayunamos a la mañana. Tenemos que tener un post-it de qué vas a contar hoy, eh, porque sin duda lo tenemos que hacer. Eh, y además ocurre una cosa, yo creo que hoy lo comentaba con ciencia, eh, suele pasar, es como el profesor o la profesora, que según va dando clase va consolidando los conocimientos e incluso vas viendo un poquito más de lo que habías visto antes de la clase. Bueno, el contar es lo que tiene. Eh, hemos hablado de escalar proyectos, eh, lo comentaba Javier, distintos ponentes, Luis también hacía referencia a distintas formas de, de escalar los liderazgos con esa visión a corto y a largo, hemos hablado de innovación, de la necesidad de innovar en personas y en procesos, eh, de modelos de inversión, hablaba Yolanda también, que al final es otro aspecto de escalar ¿no? eh, estos proyectos que, que tenemos entre manos y que y que nos cuesta también eh, seguramente está asociado con lo de contar no tenemos que, tenemos que dar un salto ahí importante se ha hablado también de resiliencia y yo eh, creo que hay aspectos también eh, como la cultura la cultura de las empresas y la cultura de las instituciones públicas que es necesario que bueno, no sé si escribirlo pero es necesario que lo valoremos y que lo, desde luego que lo pongamos en valor porque para la resiliencia, lo que no tengo ninguna duda, es que esa cultura de reinversión, de la que hablaba ayer, en el cual se reinvierte. Eh, y es verdad que tenemos una tendencia a reinvertir en, eh, en activos fijos y tenemos que orientarlo un poquito más a, a, a esa parte de, un poco más intangible pero sin duda nos hace empresas más capitalizadas, por tanto más resilientes, y eso lo vimos el año 2008 claramente, y los hace más competitivos en la medida en que, obviamente, inviertes en capacidades. Pero en las instituciones públicas también, ese, esa cultura a largo plazo es algo que yo creo que debemos cuidarlo, porque se habla mucho de que las instituciones, en momentos de resiliencia, es decir, cuando hay palabras que salen y vuelven otra vez al cajón en función del ciclo no hay palabras cíclicas también ¿no? entonces bueno cuando emerge la palabra resiliencia eh, claro se piensa que la administración tiene que ser contracíclica que lo pienso pero para ser contracíclico en épocas de crisis hay que ser contracíclico en épocas de bonanza y por tanto ¿no? como se solía hacer aquí en los caseríos cuando da la cosecha, hay parte que hay que guardar porque luego el invierno se hace largo. Entonces, bueno, que es un poco lo que intentamos hacer eh, reduciendo deuda, etcétera, pues justo antes de la crisis. Porque las crisis tienen una cuestión y es que sabes que vendrán. No sabes exactamente ni cuándo ni por qué, pero vendrán seguro. Eh, y hemos hablado, como no podía ser de otra forma, de personas, eh, que sin duda pues es el ingrediente necesario y fundamental. Eh, personas, eh, tenemos que seguir invirtiendo en personas, eh, sin duda, eh, y bueno, pues nuestra aspiración es que Guipúzcoa sea el mejor lugar para poder construir y desarrollar tanto la vida personal como la vida profesional. Por tanto, bueno, pues espero que, desde luego para nosotros ha sido un ejercicio de contar, eh, no tengo duda de que ha sido un ejercicio de eh, aprendizaje también y según vayamos consolidando vuestro feedback pues lo, lo iremos eh, poniendo en valor y espero también que haya contribuido un poquito a convenceros de que guipúzcoa es el mejor sitio para vivir del mundo. Escarcasco.